Perdón, vamos a ofrecer una disculpa, voy a ofrecer una disculpa porque se fue esto. Todavía, de hecho, ahí está ya. Ya que. Es que chinga. No. No, por favor, no piensen mal. El señor tiene los enchufes aquí abajo y allá buscando cuál fue la falla y el señor desconectó aquí. Déjenme decirles que ahora sí el pendejo fui yo. Siempre el pendejo eres tú. Es una característica de la cual no te vas a poder despegar nunca en tu vida. No, y antes estaba más. No, no puede ser. Una disculpa, Elías Medina, una disculpa a los músicos. Se nos fue aquí la luz porque el señor hizo aquí. Tenemos un diablito porque últimamente nos ha salido un chingo de luz. Tenemos un diablito y el señor lo desconectó a lo puro pendejo porque lo tenemos escondido. Porque de pendejo lo vamos a poner allá afuera donde llegue el güey que anda viendo el medidor de luz y lo agarre. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Entonces lo desconectó el señor que dijo, ¿qué es esto? Y chingó a su madre. Con el pie lo moví. Perdón, con el piedorro lo movió. Una disculpa. Elías, es un placer que estés aquí con nosotros, Elías. Al contrario, el placer es mío, muy agradecido con el espacio y con la invitación. Venimos a platicar, a cantar, a lo que usted me diga, máster. Es un peligro invitar a Elías a ir a un programa, ¿eh? ¿Por qué? Porque luego la gente ya quiere que se quede él, ya a Zagar. Un día lo suplió dos veces, ya que se vaya a Zagar a chingar a su madre, que se quede Elías Medina. Es que hay mucha diferencia, güey. No. Llevas como un metro y medio de estatura. Hay talento de madre, a mi compadre, malo para hacer segundas como la chingada, malo para hacer segundas, cabrón. Entonces, ya la gente dice, ya que no vaya a Zagar, que se quede Elías Medina y Diana. No. Así dicen. Es un peligro invitar. ¿Usted cree que este programa llegue a eso, que digan que se quede Kevin y Elías Medina? No creo. No, mira, no creo. Elías Medina sí, yo creo que sí. Sí. Imagínate de co-conductor. Todos los miércoles el Elías Medina con Rogelio Ramos. Hombre, ándale. Encantado de la vida. Eso sí te aseguro. Eso es lo que va a pasar. Porque ve al señor. ¿Tú crees que aguante 7 temporadas? Oye, déjame decirte que acá el don está más macizo que... Fácil. Sí. No, eso sí. Voy a decir una cosa. No, y con la foto que voy a enseñar al finalizar el programa. Ya sé cuál foto. Ya me enseñó una foto... por favor, te voy a suplicar. No sé de dónde la tomaste. Hay que enseñarla. No. La raza quiere ver cómo anda Rogelio Ramos en la playa. Pues uno que es elegante, chingado. Por cierto, mañana voy a la playa, ¿cómo ves? ¿A poco sí? Hombre. ¿A dónde va? Voy a Mazatlán, mi hermano. Voy con mi mujer. Que fíjate, déjame hacer una aclaración, Elías. Adelante. Ahorita platicamos más de tu amplia trayectoria. La semana que entra, la próxima semana en el programa, va a estar aquí Luna Bella. Entonces, mi mujer se confundió porque dijo, yo quiero ir, porque ya ves, como Luna ¿cómo lo traen? ¿Cómo ya lo ves traen? Como Luna Bella, es una mujer sexosa, entonces mi mujer pensó que iba a estar hoy aquí Luna Bella, no sabiendo que me excita más Elías a mí, fíjate. Entonces, nunca viene mi mujer a los programas, nunca había venido, aquí está hoy, y porque ella sabe que yo veo, yo me caliento y el pinche cerebro se me traba. Aparte, y yo no sé de mí, güey. Yo chingue, suman las cortinas que se mueven, cojo. Así soy yo. Bueno, tú déjame algo por un lado. No, cortina, tu chingadera, sus chinitas no le gustan, ¿no? No, hombre. Okay. ¿A poco no parece una chiva este recién nacido? Elías. Un cabrito de cerrado. Lo pones así, güey, y pasas por el gran pastor y dices, es este cabrón. Ay, güey. Elías, platícanos. Yo tú. También, nomás quiero hacer una aclaración. Yo también lo quiero un chingo, señor. Yo lo sé. Elías, platícanos. Dígame. Ha sido un exitazo todo este año, aún con pandemia. Tú creciste un chingo en redes sociales, la gente te conoció más ahora. Has hecho mucho trabajo. De componer y de ir a programas. Yo creo que este año a ti te fue muy bien, ¿no? Aún en pandemia. No, yo creo que la realidad es que a mí la pandemia me ayudó bastante porque fue una época, o el encierro, el primer encierro que tuvimos, fue una época en la que mucha gente se prestó a ponernos atención. También tuve, obviamente, la fortuna de que varios compañeros, como ya dijiste tú, mi compadre Zagar, mi compadre Mike Salazar, me abrieron espacios en sus programas y ahí la gente como que, a ver, ¿quién es este güey? Y descubrieron trabajo que yo venía haciendo desde hace 3-4 años, porque yo también ya tenía el programa de entrevistas, porque ya tenía mi podcast, aparte de las canciones, que es lo que me ha dado de comer todos estos años, las canciones que yo le doy a otros grupos. Y lo que más agradezco
y que incluso me da hasta sentimiento cuando lo platico en los shows, es que voltearon a verme como cantante, porque ese fue mi primer sueño de toda la vida. Y se me dio hasta hace muy poquito tiempo en el que la gente te busca ya como cantante. Antes era nada más como compositor y ahorita lo valoro mucho. Por eso cada presentación que tenemos yo voy, pero súper encantado y agradecido, a sabiendas de que no sabes cuándo es la última, porque esto pues para mí siempre ha sido una cosa efímera y ojalá que esto dure bastante tiempo. Yo paso a pasito, bien agradecido, no me canso de agradecerle, así como te dije a ti, de la forma en que te expresas de mí, así como a Zagar de la oportunidad que me dio en su programa. Y como muchos me dicen, pues tú también, compadre, le has echado ganas. Pues sí, pero al final este tipo de espacios es lo que hace que la gente voltee a vernos. Entonces siempre, siempre voy a estar agradecido por esta pandemia. Yo me acuerdo que le decía a mi mujer, justito antes de que nos dijeron que nos iban a encerrar, que tal vez íbamos a batallar para el trabajo y todo esto, y que, fíjate cómo es la vida, por completo se cambió la cosa. Ahora tengo mucho más trabajo que antes y sobre todo la gente nos ha reconocido y eso no tiene ningún precio. Estoy muy contento y agradecido por eso. A mí la pandemia en realidad me ayudó bastante. Yo sé, tú tienes un podcast en el cual... ¿Cómo se llama tu podcast? Para Lucía. Para Lucía, es tu hija. Es mi niña, sí. Y tú le platicas a ella vivencias, experiencias, anécdotas de mi vida, personajes a los que admiro o tuve la dicha de conocer, una canción que significa algo en mi historia o en la historia que tengo con su madre, con mi esposa. Y espero, esto nació para... con la idea, yo te quería hacer un podcast, esto lo hago desde hace 2 años. Yo lo quería hacer, pero que dejara algo en mi vida antes de cualquier otra cosa. Y pues eso nació para, si un día yo ya no estoy y ella tiene hijos o algo, que vean quién era su abuelo y lo que vivía. Ay, hijo de la chica, ¿cómo ves, güey? Que así pensara yo. Tú no piensas ni eso ni nada, güey. ¿Cómo vas a pensar eso? No piensas ni eso ni piensas nada. Bueno, ojalá, pero, que pensaras poquito, güey. Bueno, pero no pienso así, pero está con madre decir que Elías es mi amigo. Ah, sí. Eso sí, eso sí. Eso sí. Imagínese, oye, Kevin, tú, yo al chile no pienso, pero un amigo piensa con madre, se llama Elías Medina. Ah, ¿cómo ves, güey? Si quieren preguntarme algo, le paso su contacto. Habla con Elías. Pero tú di que conocidos, porque eso de amigos, no, la gente... No, le voy a decir como otro vato que... Pendejo. Mi amigo aquí, ¿cuándo hemos robado juntos y cuando pienso? Oye, fíjate que yo en algún día platiqué, hace, no sé, algunos meses que hicimos un podcast. Tampoco se me trabe. Es que hace unos meses hicimos, cállate, pendejo, hicimos un podcast, iba a decir cuánto tiempo, pero se me olvidó cuánto tiempo. Hicimos un podcast y en ese podcast platicamos de que yo siempre había querido comprar una canción y nunca pude. Uh-huh. Y tú me decías, pero pues qué raro que no se pueda comprar una canción, si puedes hacer una rutina cómica igual. Con la misma vivencia puede ser una canción y nunca pude. Compóngase usted, y luego ya ve. Oh, qué la chinga con este cabrón, hombre. Yo solo estoy leyendo, bueno, lo que dice la compadre, gente. Hay maderas que nunca agarran barniz, güey. Sí, ¿eso lo dijiste por mí, cabrón, o qué? No. No le festeje sus pendejadas aquí al señor, hombre. Pues, bueno, oye, vale, Elías. ¿Qué onda, compadre? Hay gente que ahorita, hasta la fecha, no conoce la cantidad de canciones que has escrito y que son un éxito en el ambiente de la música. Pero estaría chingón que nos dijera qué canciones han sido. Por ejemplo, El Mil Amores. Esa la grabó Pesado. El Mil Amores, que grabó Pesado, yo creo que es de las más conocidas. También ellos sacaron hace relativamente poco una canción que se llama Yo No Tengo Remedio, que también fue un gran éxito, sobre todo en Estados Unidos. Y pues me ha grabado pues, La Leyenda, los duetos que tienen con Los Claxons, con La Tracalosa, yo los escribí. También, pues ellos mismos han sacado como 4 o 5 sencillos míos, El Corazón y Yo, No Debería Amarte. Acaban de sacar una producción donde viene Deja que te empiece a olvidar, que es un corte nuevo. También la última, A tu Salud, es una de las canciones en las que yo colaboré. Ellos son de los que más me han grabado canciones, La Leyenda y Pesado. Aparte de que también comparto con ellos una bonita amistad. Y también El Plan, Los Rojos, Los Rieleros del Norte, cabrón, El Chapo de Sinaloa, Bronco, Los Cardenales. Todos esos Los grabado, Tercos, Elías. Sí. Ah, qué chingón, Elías. Que vean, no estamos... Bendito que veas tú, pinche huevón, que no sirves para nada. Imagínate todo lo que el señor, todo lo que hace, cabrón. Para que vean lo que he sufrido, güey. No, claro, y aparte otra cosa, Elías. Has hecho colaboraciones. Yo vi una...
un video con Edgar Ozeransky. Sí, mi carnal. Los lo componen a los suegros, güey. Es una canción. Qué chulada, fíjate. Para que veas, güey. O sea, a ti te tocó buen suegro. Sí, sin duda. Esa es la de Caballero. También, sin duda. Caballero. Caballero, es una canción. Esa le gusta un chingo a un primo que tengo. Guillermo se llama. ¿Y por qué le gusta? ¿Quién sabe? Bueno, Caballero es una canción dedicada a los suegros. Porque... ¡Eh! Y traigo dos pasos. Y la échale, compadre. El otro. Cabrón. Lado A, lado B. Muy huevo, compadre. Cabrón tan versátil, chingada madre, hombre. ¿Qué hay? ¿No están echándole? No. ¿No están loqueando? No, se nos muere. ¿Cómo se nos muere, cabrón? ¿Qué chingados salen entonces, Roger? Este es un pendejo, Tito. ¿A poco? Sí, no sé si lo conocías tú antes. No, así no. ¿Cómo? Pues es que así te ve más pendejo con lentes. No se puede ver más pendejo con lentes y sin lentes. Yo le dije, oye, quítate esos lentes que te ves muy pendejo. Se les quitó, le dije, póntelos, no son los lentes. Bueno, ¡mi compadre Elías! ¡Dame la mano, cabrón! ¡Chinga madre, compadre! Es un gusto, compadre, estar aquí con ustedes y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Es verdad, damos gracias al Señor. No seas así con el Señor. Por favor. Es justo y necesario. No, hombre, ya tenemos ahí. Tito, te rentamos un sillón. Hombre, por favor. Me siento como si estuviera en la escuela aquí. No. Aquí con los maestros. Aquí sí. Yo sé que tú acostumbras así, pero sentarte es algo duro. Pero te rentamos un sillón porque me dijeron que el Giloproc no te está jalando, que traes aquello hecho pedazos. Destrozado. Sí, que porque tienes azúcar y parece garampiñado la colilla. Ay, Dios. Sí, y ahorita fui a que me vacunaran. Ah, ¿sí? O sea, vacunar. Pero de acá, güey, no creas que no puedo tomar, güey, porque no me vayan a ofrecer. ¿Cómo? Pero una. Nomás una, Tito. No te pasa nada. ¿A poco le preguntan al santo si quiere veladoras? No. ¿Cuál quieres, compadre? Porque aquí se puede... Mira, ¿cuál? Pues esta, compadre, ¿cuánto está tomando pero usted? Pero si te acabas de ir a vacunar, güey, ¿cómo que te vas valga madre, déjalo al señor, ya es un adulto. Que por sabe. Cierto, aprovecho para decirle a la raza que el que no alcance la vacuna rusa o china, se les va a inyectar la belga. Ah, muy bien. ¿Cómo para qué fechas? Oye, ¿te fuiste a vacunar en serio hoy? No te creas, no, ya estaba yo vacunado, ya tengo las dos. Tienes las dos vacunas. Es que una es para la gripa y otra es para todos. Otra para todos, sí, no, ya andamos bien vacunados, mi rollo, porque andamos en el ambiente, tú sabes, uno giras internacionales. Sí, Cerralbo, Montemorelos. Dijo un camarada, estas putas agarran un abanico y se sienten duquesas. Así. Dos, tres saliditas que hemos tenido, hombre. Nomás para que se dé un quemón la raza de mis paisanos, ¿para dónde van este sábado 24? Platícanos. Por cierto, vamos a estar el 21 de agosto, ahí vamos 21. A estar en Torreón, Coahuila, en la Catrina, ¿va, compadre? En la Catrina, no, pero lo tienes que decir. ¡Este sábado 21 de agosto! Señoras y señores, risas y rolas, la Catrina. Tito invita. Boletos a la venta en taquilla y New Ticket. La leche materna es el mejor alimento para el bebé. Ahí está en pantalla, ahí mira. Está, para que vean si lo queremos. Risas y rolas. Elías Medina, Omar Espinosa, Tito el Ranchero. Y Tito Ranchero, ahí está. Un exitazo, yo les aseguro. El lugar, ¿no lo conocen ese lugar? No. Es un lugar chingón, le caben 1,000 personas. Yo creo que ustedes meten 2,000. ¡Ah, su puta madre! Cagado risa, meten 2,000. ¿Con 70 crees que se vea bonito? No. No, te voy a decir por qué. Porque ya lo calé y no se ve. No, déjame, te digo lo que pasó un día, déjame les platico. En plena pandemia, güey, pues ya teníamos el show programado y la gente se asustó y pues no hay permiso del gobierno ni la gente no quería salir. Y dije, no, pues yo ya tengo programado el show y voy. No, y las redes sociales me hicieron mierda. ¿Cómo se va a presentar? Ya le chingue, pinche responsable. Y dije, no, pues que ya está. Y como el lugar es muy grande, van a tener poco aforo, pues fui bien, poquita gente se veía. Pues así jodí, pero con ustedes va a ser un... Se veía más gente cuando atropellaron un perro aquí a la vuelta. Sí. Chingo de mirones. Junta más gente un choque de bicicletas que mi compadre. Así es. Una vez que fui a trabajar a Durango, mi mamá me dijo, ¿cuánta gente hubo, mijo? Le dije, ¿te puedo decir quién fue, jefa?
No, yo les digo está, todo. A veces no, pero este sábado vamos a poner hasta la madre la Catrina. Yo que ustedes compraban los últimos boletos que ya quedan, no sé si quedan, la neta. La verdad no sé, nomás dije eso por automático. Creo que quedan 1,000. Pero no, neta, no, pues ni que fuera a estar Kevin, güey. Vamos a estar risas y rolas, güey. No, mira, no. Si van 70 personas, hacemos un grupo de WhatsApp. Ándale. No, me parece muy bien, a toda madre. Cuando yo me presento, oiga, ¿cuándo tiene show Kevin? ¿Cuándo pueden? Por cierto, no me has invitado a los tributeros, yo quiero ir. Un tributo, el tributo a los Bookies va a actuar con nosotros. Ya le moviste otra vez. Es el marcapasos. Déjele de mover ahí, cabrón. Deja, no, no me agarres porque yo me caliento y volteo. Y, ¿a poco sí? Peor de chingaderas que tú me he cogido, ¿eh? No. Te puedo asegurar, sí. ¿A poco sí? Hombre. Sí, a ver, digan hombres. Para todos son mujeres, no. Una que se. No. Una que se parezca a ti, no, ni hombre, güey. No, ni con sí, chile prestado. Sí, quisiéramos decirte, pero no podemos. Ni con chile prestado. Que... Ni, con, ay, ni con un palo te la rimas a este, ¿verdad? No, hombre, pero para nada. Yo también los quiero un chingo. Oye, Tito, por ejemplo, en el rancho, la gente que anda ahí, pues que tiene mucho tiempo ahí en el coyote. Rancho, que de repente ahí pues, una pinche chivita, ándale. ¿Tú crees que una chingada de estas sí se reventarían? No, yo creo que no. Es preferible una chiva que esta. Sí, mil veces, porque la chiva dejó de hacer. ¡Ah! Desperdido, ¿va? Desperdido y este nada. Así me tocó ahí en el rancho, fíjate lo que pasó. A ver. Estábamos echándole cheve, de repente se oye nada más un... Oye, seguimos platicando, oye, que sí, compadre, que me... ¡Ah, chingada! Que se oye, compadre. Dijo, no sé, compadre, seguimos pisteando. Y, oye, compadre, esto ya no es normal, compadre. A ver, güey, cállate tantito. Luego se oye, ah, cabrón. A ver, vamos, güey. Nos empezamos a parar. Empezamos a caminar, nada más ya... Y caminamos, y atrás de un arbusto. Mi compadre Julio con un perro se lo estaba chingando. Y el perro le hacía... Y este... Chinga, y yo diciendo que la semana que entra va a estar para mentes abiertas porque viene Luna Bella y este con sus chistes, hombre. Déjeme venir la otra semana, señor. No puedes venir. Acuérdate que tu turno es hoy. Para el siguiente turno le toca a Chiron Man con Luna Bella. Tú no puedes venir. Yo quiero venir. Vea que me deje venir, Elías. No se puede, Elías. Es que te lo juro, muchacha, Elías. Es una actriz. Esa ruca. Tito. A ver. Esa ruca. Dicen que echa agua. Echa agua. Ese square de manzana. Ah, chingada. De toronja. No, pues déjeme venir para estar hasta... Y abriendo la boca para no seas atascado, cabrón. Güey. Pues se avienta square. ¿Eh? Oye, dicen que avienta unos chisguetes la señora. Por la Josefa. No sé. También, sí, venga con su... No, sí, señor. Y hay videos, ¿eh? Y no chifla. No sé. No, tanta, ya no. No la conozco si tanto. Si le mete los dedos... No la conozco tanto, pero dicen que Bomberos de Guadalupe la anda buscando para que le ayude a apagar incendios en la sierra. No, para que te des una idea, ¿eh? ¿A poco? Y la semana que entra va a estar aquí, junto con Marco Polo. ¿Y por qué no nos invitaron a nosotros? Curiosamente, cancelé un evento el miércoles que viene. ¿A poco? No sé si pueda ahí echarnos la mano la muchacha. No, pues hasta las dos. La mano no. Esa es la que agarra la mano y el pie. Agarra parejo. Viene también Tony Hernández del Gran Silencio la semana que entra. Viene ese grupazo de Gran Silencio, el vocalista, viene Luna Bella y viene Marco Polo. Y el conductor no va a ser esta chingadera, va a ser uno de verdad, va a ser Chiron Man. Qué chulada, mi compadre Chiron Man, sí. No, porque pues es, hoy, por el presupuesto que tuvimos, para eso nos alcanzó. Mira, yo digo, para eso nos alcanzó. Sí. Yo le digo a mi amigo Salsa de Primo, oye, bueno, seas gacho, chinga, pues mira, métele algo, porque este pinche conductor, este nomás ni madre, pero... Es lo que yo le digo, ya me dijo los amigos de Salsa de Primo, me dijo, oye, ese conductor, ¿cuándo va a estar? Le dije una vez al mes, me dijo, máximo, ¿eh? Máximo, porque la imagen de las salsas, pues está a otro nivel, para esta chingadera. Eso me dijo él. No te arriesgues, Ketty. Entre yo y Elías lo convencimos al primo para que estuviera aquí. Pero porque no sabía que ibas a estar tú, cabrón. Ya está aquí Omar Espinosa con ese. ¡Eso es todo! De los mejores cuentachistes. Eso, el mejor patiño de Tito el Ranchero. Hoy. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Fíjate que para bailar no, güey. No, para nada. Son los zapatos de casquillo que trae. Eso es todo. Oye, le pones un patón de los hocico a un cabrón. Lo dejas mudo para todos los días de su vida, güey. Ese está con madre porque podemos bailar y no lo siente. Mira, pónmela, compadre. ¡Ja,
puta. No se siente. Ay, cabrón. Mira, ahora sigue mi Roger, échale Roger. No. Yo me enamoro, sí, yo me enamoro. Sí, no, chance no. Se nos muera. Cállese, ¿no? Cabrón, usted, hombre. ¿Cuánto cobra? El Kevin, que vale el Kevin. Ahí va, compadre. Este güey como que no pesa, mi madre. Qué ay, cosa, bueno, qué cosa tan horrible de cabrón. Siéntate. Uy, va llegando. No, tú vale. No, compadre. ¿Así lo recibe? Compadre, perdón, tú sabes que yo te admiro. Yo también a ti, Rogelio, a Kevin. Agarra aire, okay. Porque sí estuvo cabrón, está cabrón. Hombre, ¿qué tienes? Mira. Este boxeaba y todo el pedo. Le robaron la vieja al vato. No, y trae caca del año que le pida. Sí, pero fácil, güey. Fíjate que, yo ni me admiro porque yo traigo calostros de mi mamá todavía aquí en la panza, pero este cabrón trae, yo creo que no sé, güey. Oye. Un muñequito que se comió en segundo de primaria, él lo trae. Anda presumiendo pinche 5 lagartijas. Hemos aventado ya varios viajes. Siempre viajas con esas botas de casquillo, güey. Sí, pero ya no. Porque ya sí, conseguí ya patrocinador de zapatos. Así, compadre. Ya los tengo, ya los, en la gira, si Dios quiere, los vamos a estrenar el 21. Ahí en Torreón. En Torreón. ¡Ay! Oye, ¿y tienes un patrocinador de pantalones? Porque siempre es el mismo estilo. No, estos son de mi trabajo. Yo soy utilero de Televisa. Tengo, como unos... Sí se cansó. 80 pantalones. A huevos, sí. No, es que no me acordaba. Ah, de respirar, cabrón. Y ahora en septiembre me van a dar otros 4. Y los... No sé si lo quieran ustedes, son 3, compadre, sí, bacán de amarillo, toda la raza. O sea, pero esos son tus pantalones de la chamba y tú te los pones todo el día, después vas de gira y también te los vuelves a poner. Sí, luego me voy al alberca y me voy con estos también. Ay, güey. Sí, sí vas a las albercas, Omar, pero sí. No se puede. No, pero hay una ahí por la casa. Sí, ahí llevé a mi esposa. ¿A dónde? Ahí la alberquita, en la quintita. ¿Cómo se llama esa? Se llama el burro masturbador. ¡Ay, Dios! ¿Ve? ¿Y usted quiere invitar a Luna Bella? Es para el otro miércoles eso. ¡Ah! Sí. Perdón. Qué corriente nos estamos oyendo, señor. ¿Y qué te pasó ahí, Omar? No sé, güey, el jumento puñetero. No como el burro masturbador. Oye, Omar, si quieres cerveza, coca, lo que sea. Habrá agua. A chinga. A chinga. Y es por parte de Cervecería Mexicana M&M. Así es, las mejores marcas de cerveza, tenemos cervezas de todas las marcas, más barato que ningún lado, güey, más barato. Si usted lleva un presupuesto de otra cervecería que se le vende más barato, lo mandamos a la chingada y le vamos a dar los mejores precios de Cervecería Mexicana M&M, porque además se dedican a la venta de mayoreo, menudeo, manejan todas las marcas Corona, Tecate, cerveza americana, cerveza sin alcohol. Síguenos en Instagram, @c.mexicanam. O comunícate al teléfono 812-102-0188, Cervecería Mexicana M&M, ¿ok? Cuando ustedes quieran agarrar el pedo, ya saben a dónde ir a comprar cerveza. Corazón, hay un chingaral de cerveza, de todas. Para que veas, güey. Tenemos Corona, tenemos la High Life. Te invito. La Pony, tenemos la Tecate. Hay tacos. Tenemos esta. Hay una que trae nombre. Esta es para ti. Ay, y aprovechamos para mandarle saludos a Melanie García, que está cumpliendo 20 años también ahí de es una de las dueñas de ahí. Ah, cabrón, no, pues saludos, felicidades. Melanie, unas mañanitas así para la de la cerveza. Oye, ¿sabes quién cumple años hoy? 225 años. ¿Quién más? Marisol Vázquez cumple años hoy. Marisol, mi comadre. Ah, Marisol. Dios me la guarde por lo menos otros 10 minutos. Gracias, muchísimas gracias por el apoyo a la señora Marisol. Hasta el asilo donde se encuentra ella alojada. No, le mandamos nuestro cariño. En sí. Su casa, señor. No, hombre, qué chinga va a estar en su casa. No le dejan salir del asilo ya, güey. Está ya grande. Se va a estar festejando con Oscar ahorita. Con Oscar Burgos, sí. Con Rufo. Con Rufo. Pues, sí, puro niño de su edad. Sí, la mesa de regalos para acetamol. Pañales. Sí, Río Pan, Corega. Bueno, pues, sí te la sabes todas, mi Roger. Yo, son los mismos. ¿Y a usted son las mismas que con yo qué se le quito? A huevo, son las mismas que yo uso: Riopan, Corega, Viagra. ¿Qué es esa madre Corega? Corega es para la dentadura postiza, güey. Ah, sí. Pegamento. Pegamento. Es para el cassette. Sí, de veras. Pero es pegamento.
Sí, pues si tú quieres, yo tengo uno más chingón. No. Y ahí mero, de a pico de botella te lo vas a tomar. ¿Cómo ves? Tito, ¿cómo iniciaste tú en la comedia, mi querido Tito el Ranchero? Muchas gracias. Pues fíjate que, antes que nada, yo quisiera ahorita que cumple años Marisol, yo también me hubiera gustado festejarme hoy, esta noche, mi cumpleaños. Pues lo hubieras hecho, Tito. No, yo cumplo hasta septiembre, pero me hubiera gustado festejarme. Oye, pues yo ni sé. Ahí se ríe la gente, güey. Sí. Ok. Yo la comedia con Tito Ranchero la empecé hace unos 7 años, Omar. Más o menos. Unos 7 años con Tito Ranchero. Me pidieron un día un personaje ahí en el programa de Queremos Más con Oscar Burgos. Y llegué vestido así. Y le digo a Oscar Burgos, ¿qué hay? Y me volteé a ver, ahí estamos en el camerino. Le digo, ¿no está echándole? Me dice, ya no tomo, Tito. Y luego le digo, ¿no está loqueando? Me dice, ya estoy rehabilitado. Le digo, ¿a qué sale entonces? Me dijo, eso tienes que hacerlo al aire, a cuadro. Le digo, ¿y bueno, y qué hago? Bueno, ni modo que me aviente 15 minutos diciéndole que ay, a toda la razón. Y luego me dice, haz los chistes, hazlos como si fuera una historia de rancho. Entonces, cada chiste lo empecé a hacer largo con historia de rancho. ¿Qué me pasó? ¿Qué hice esto? Que que andaba con Mina y él me decía, ¿quién es Mina? Le digo, pues mi nalguita. Y entonces ahí se fue dando, pero ya tiene... Entonces por eso la demanda del señor Burgos cuando te fuiste del programa. Ya nos estamos arreglando. Es. Ya me va a dar la casa de Oscar Burgos que está ahí en Linda Vista. ya tiene dueña. No. Está bien. Linda Vista no, porque es de Panini. Bueno, pero igual y te dice todo lo que A las ex les da casa de Oscar Burgos. A ti también te debe dar chance una, y hasta, ¿no? Chiches te pone. Pues ojalá, güey, ojalá que sí. Imagínese Tito con chiches. No, ¿cómo te acuestas tú un día con Oscar Burgos a ver si te pone chiches a ti, güey? No. ¿Cuánto costará? ¿Le gustan de mi edad? ¿Qué tendrás? Sí, no, más jóvenes. Tú ya eres una de hecho, para ayer él. Fue a conocer a su próxima futura esposa y ginequito. No seas mamón. No, güey. Dijo, esa es la que acaba de nacer. Esa la quiero dentro de 18 años. No, está bien, sí. Cabrón. Oye, ¿qué le tendría que hacer este vato Oscar Burgos para que le ponga para que le ponga cerebro? No, nada. Ya no se puede cambiar, no se puede mover ese pedo. Mira, de veras qué feo estás, güey. Neta, hijo güey. Hijo de su pinche. A ti nada más mejor. Te terminaron con miado, yo creo. Gracias. Omar, tú debes ser utilero. Como tú mismo dijiste. Sí, mejor hablemos ¿A dónde? Sí, güey, sí. Sí, porque ya me están atacando un chingo. Sí, mejor. Yo traigo lentes, pero estoy llorando por dentro. Así quédate llorando. Porque a nadie le importa si lloras por dentro. Puedes llorar por fuera también. A todo mundo le va a valer madre. Omar, tú con eso, tú empezaste como utilero en Televisa. Y, sí. Y luego, ¿cómo brincaste a ser ahora toda una estrella pentacontinentalmente conocida? Espéreme. Háblele a su nivel, muy a huevo, acabó la prepa. A veces me hace que no era el invitado yo. Sí, tú eres el invitado, güey. Si es Omar Espinosa, ¿seguro? A huevo. Chécame el flyer, por favor, Valero, de aquel lado, güey. Ahí trae la camisa. Ahí está, Omar Espinosa con ese. Mira, yo soy así como tipo, pues un accidente, ¿no? De todo este rollo. Porque yo no... ¿Y así quedan? Así quedé. Yo okay. Reprobé... Ahora entiendo, estuvo fuerte el putazo. Déjalo hablar, cabrón. Oh, bueno. Yo reprobé en la preparatoria 5 materias por no tener el valor de pararme a exponer clase. Yo tenía miedo, no ligaba 2 palabras con nadie, era muy miedoso. Y yo le contaba, yo no sabía... No, me pides, nos está haciendo llorar a todos, cabrón. Entonces, entré a trabajar a Televisa y pues yo lo admiraba a Burgos desde que hacía Burundango y desde su loca TV. Desde que tú eras niño. Entonces, el vato entraba contando un chiste en el programa y yo le decía yo te cuento uno y el vato lo contaba al aire. Entonces, un día se le ocurrió meterme al vato así. ¿Meterte qué? Meterme y también al aire. Por eso es que está de comediante. Entonces uno. Así es. Así fue, Elías. Si tenías duda, ¿cómo estuvo el pedo? Yo fui antes de todas. Todavía no nací, Oscarín. Ay, sí. Yo fui primero. Entonces, iba a meter un comercial en aquel entonces, uno que se llamaba Calcio de Coral. Uh-huh. Y estaba parado en la orilla. Y de repente dicen, ¿quién sigue de contar chistes? Y donde siento unas manos atrás en la espalda y me empujan. Y ya para cuando creo ya estaba al aire. Y tuve que contar un chiste medio pendejo
como todos los que cuento a la fecha. Y fue como me fui quedando poco a poco ahí. ¿Y te enviciaste con esos chistes? Sí, puras mamadas. Fíjate que, oye, así le pasó a un pez, güey, pero él no la libró. Era un pez que quería ser locutor. ¿Y luego? Y salió al aire y se murió. No mames, hombre. Oye, Tito, ahorita estás hablando. Una disculpa para Global Case, si salsas el primo con estos chingados chistes, hombre. Me van a quitar el patrocinio, cabrón. Oye, oye, Tito, ahorita que estás hablando de peces, ¿tú sabes por qué los peces no van a la escuela? Porque no hay. Porque se les moja los libros. ¡No! ¿Y usted sabe por qué el mar es azul? ¿Por qué? Porque los peces le hacen blu, 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 blu. Último programa que vienes. No, pero definitivamente. Es que sí está muy bueno el chiste, mi compadre Elías. Ah, sí. A ver, pero de peces. Hay unos muy buenos. Dios, con eso que la raza ya lo identifica como comediante. Como conductor de programas. Sí, no, conductor de programas, compadre. En este momento no. Desde el bar con Elías Medina. Sí, a huevo, sí. Yo tuve la suerte de ser invitado aún desde el bar con Elías Medina. Ah, sí, porque dijo mi compadre Sagar, me quería mandar a unos comediantes bien pinchurrietes. Le dije, no mames, güey, no. Desde el bar traído del rancho entre broma y broma con Elías Medina. ¡Ay, lunes, martes, miércoles, oye, y jueves! Ese día estuvo Pepe Elizondo de Pesado. Pepe Elizondo, mi compadre Israel de La Leyenda y el señor, oye, Rogelio Ramos. Chingón programa. Nadie extrañó Sagar. Nadie. Ni a la Lourdes, ni sus hijos, ni Diana. Nadie lo extrañó. No, nadie, la verdad es que ese programa nos fue muy chingón. Fue ahora principio de año. ¿Vos tenías pura figura? Compadre, empezando. No, yo la verdad es que sí tenía miedo porque Sagar literal me dijo, compadre. ¿Cómo te digo? Pues mira, yo había pensado en pacotilla, compadre. Es Sagar, ¿verdad? Sí, Sagar. Okay. Yo había pensado en pacotilla, pero pues si tú quieres al maestro Rogelio, tú dile. Mira, yo te voy a pasar el número. No, ya lo tengo yo, compadre. Bueno, pues tú invítalo porque pues tienes que considerar que viene de Torreón. No, yo... De Torreón. Sí, viene de Torreón. Y ya total, le hice la invitación aquí al máster de la comedia y en chinga. Claro que sí, Melías. No titubeó, güey. A mí me encanta. Ahorita se lo decía a mi compadre Lamido. A mí me encanta cuando invito a alguien a un programa. Sí, güey, a huevo, vamos. ¿Dónde empiezan? Déjame ver. Desconsidéralo. Así le digo a mi compadre. Bueno, sí. Ya. Deja ver cómo anda la gente. No, pues es el martes, huevón. ¿Qué chingados tienes que hacer, hombre? Sí. Pero no, muchas gracias por haber aceptado, porque ahí todavía no la llevábamos tanto como ahorita. No, pero güey, sí. Para mí era un pinche honor estar ahí, hombre. Y luego que la ventaja que no iba a estar el pinche Sagar, dije, no, me está toda madre. No te creas, mi hermano, tú sabes que te quiero te he cogido cariño desde que eras. Oye, la verdad, un día me invitó Tito y Omar a su programa desde el rancho y tuve un pinche problemón, Elías, porque le quise hacer al compositor. Güey, pero cabrón, güey. ¿Sabes qué pasó, güey? Le compuse yo un corrido de broma a un amigo. No, güey, no lo voy a volver a decir. ¿Por qué, güey? Dile en el micrófono. Déjame, te digo por qué, güey. No, es que me está preguntando si le voy a volver a decir. Yo le compuse un corrido a un amigo mío. Y no, pero no digamos nombre. No diga marca. No, entonces yo se lo canté ahí, el corrido, y se hizo viral el pedo, y en Torreón hubo un pedo, le tuve que pedir disculpas a él, a sus hijos, a su exesposa, a los hermanos. No, man. Mira, haz de cuenta, vamos a cambiar de nombre para que usted etiquete a su compadre huevones. Este es el corrido de Pepe López. Este fue el corrido de Pepe López. Y no me dicen, güey, chinga ya, digo, pues, ¿qué has hecho, hijo de tu pinche madre? Pero yo dije el nombre real de mi compa, güey. No sabes el pedo que se armó, güey. No, hombre, si hasta agradecido debería cabrón. De haber estado. Pero qué bueno que se logró aclarar. No, está bien, cabrón, güey. Si hizo un cagadero y me lo rollo. Te hablé a ti, güey. Te dije, oye, invítame a este programa para disculparme, cabrón, porque el pedo se hizo muy cabrón. No, le hace que tenga que viajar hasta el pinche quinto infierno donde está el rancho de este cabrón. No, hombre, no mames. Yo cuando me llevó al rancho, me dijo, deja aquí tu carro, yo te llevo la camioneta. Dije, órale, va. Iban los dos y yo dije, estos güey se meten para... Dije, me van a coger estos vatos. Y eso era lo de menos. Dije, nomás que me traigan de regreso porque no vas a ver. Y con mi ropa en la mano me he perdido. Así le dijo Elías, aunque no lo creas, te lo voy a llamar a ver a decirlo, compadre, pues, ¿qué tiene? ¿Qué? ¿Qué tiene? A ver. Omar le dijo que si le podía comprar una canción, Elías, a Omar, ¿va? Y dijo Elías, sí, compadre,
yo te compongo un corrido. ¿Qué chingados quieres un corrido? Sí, compadre. ¿Tomas? No. ¿Fumas? No. ¿Te metes mugrero? No. ¿Tienes otras viejas? No. ¿Hijos regados? No. ¿Has ganado una? Lo mejor te hago una cumbia, hijo de tu pinche madre. Y ahí sale la cumbia del taxi. Oye, ahorita vamos a, le voy a hacer una pregunta a ti también, para que estés bien abusado, güey. ¿Puedo tomar, maestro? Sí, por favor, tome. Profe, ¿puedo tomar, profe? Hombre, por favor. Por favor, niño Tito, tome. Mijo. Compare. Lo voy a poner a hacer, Pichiculo. No, aquí tengo, está, compare. Mira, güey. No tienes verdura para el caldo de este cabrón. Una calabaza, una zanahoria. Si quiere, yo aquí traigo yo de las dos. Pero le vamos a hacer una. Aquí en una bolsita que traigo aquí. Sí le entendiste, No, es bien inteligente este cabrón. Ese es buenísimo el Kevin, güey. La única buena que te he conocido. No, esa yo ya la aplico con mi raza, güey. Ya cuando llegas, está con madre. ¿Cómo dices? Que te pague regalías, güey. Que te pague regalías. ¿Cómo dices? ¿Cómo está feo este hijo de la chinga? De hecho, ya va a componer la cumbia del Sí le entendiste. Sí le entendiste. No estaría mal, güey. Sí le entendiste. Sí le entendiste. Sí le entendiste. Sí, sí, sí. Sí le entendiste. Vamos a hacer una pregunta y la van a contestar. Siéntate, cabrón. Vamos a hacer una pregunta y la van a contestar después de un comercial que tenemos. Si ustedes tuvieran la posibilidad de ser un animal, ¿qué animal quisieran ser? Tú ya eres animal. Oiga, no. Para ellos que no son. Ok, está tú bien. Tú pudieras ser humano si tú quisieras y parecerte a alguien. Si tú pudieras ser humano, ¿a quién te gustaría parecerte? No, yo no me quiero meter en pedo. Yo te tengo un parecido chingón. No. Dejémoslo Alex Lora. Ningún Alex Lora, güey. Alex Lora no. Entonces, alguien que haga comedia, que era buchona y buchona. Diga nombre. No puedo. Un animal y por qué quisiera ser ese animal, ¿ok? La B. No, güey. Todas las anteriores. Un, dos, tres por mí, todos mis amigos. ¿Sí me entendiste? Vamos al video de nuestro patrocinador. Si viajas a Monterrey de negocios o placer, tu mejor opción para sentirte como en casa es el Hotel CHN Monterrey Centro. Contamos con 231 habitaciones totalmente equipadas, alberca climatizada y techada. Nuestro restaurante te espera con todo el sazón que nos caracteriza. Somos CHN Hotel Monterrey Centro. CHN Hoteles Centro Aeropuerto Norte, Monterrey. Si usted viene a Monterrey, por lo que sea, de negocios, de turismo, si usted es de otra ciudad y inventó un viaje porque se quiere coger a alguien y no quiere que su esposa se dé cuenta, se la trae para acá. Bueno, usted puede haber mil opciones. Pero ¿por qué? No sé, ¿quién chingada va a querer coger con usted? Nadie. Pero hay gente con la que sí quieren coger. Y entonces, si usted tiene, es más, si es usted de Monterrey y no quiere hacer qué hacer en su casa, señora, que su marido se la lleve al CHN Hoteles, porque aquí se la van a pasar a toda madre, ¿ok? Ok. Ahí está, vamos pues a contestar la pregunta de qué animal quisieran ser y no nomás eso, ¿por qué quisieran ser ese animal? Ay, no, pide mucho, está viendo. Tú lo único que vas a contestar es si tú ya quieres animal, si quisieras ser humano, ¿a quién te quisieras parecer? A ver, primero de acá para acá. Un perro. Un perro. Ah, chinga, chinga. Pero le tiene que hacer como un perro. Ay, güey. Me asustaste. Como en Risas y Rolas. ¿Por qué quisiera ser un perro, man? Mira, por muchas razones, porque con que nos digas una o dos, también vas a agachar la pinche noche aquí. Porque podría zurrar y mear donde yo quisiera. Ándale, mira qué chulada. Y si me llega atornillado otro perro, nadie me va a juzgar. O sea, a ti te importa mucho el qué dirán. O sea, yo te voy a psicoanalizar. A ti te importa mucho que te vean cagar y mear en lugares públicos. Y si alguien te atornilla, lo que a ti te preocupa es que te vean. No, que nadie me juzgue. No, o sea, los perros se ven o se juzgan. Ok. Hasta se huelen. Qué chulada. Y changos. Se le sube, se le trepa. ¿Usted sabe por qué? Pregunta seria, ahorita que estamos haciendo preguntas serias. ¿Por qué los perros se huelen la cola? ¿No?
No, no sé. No, 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 no. Tú tampoco, no sabes, no. No sabes ni tú que quieres ser perro, no sabes por qué. Para identificar no. al otro perro. Para identificar al otro perro. No, no, no. No seas copión, cabrón. Yo eso fue lo que dije yo. ¿En serio? Lo que pasa es que una vez, hubo una vez una fiesta de puros perros. Una convención de puros perros. Y entonces, pues cada, el único requisito que era que cuando entraran a la fiesta, dejaran su cola así como en un perchero y se metieran todos a la fiesta. Entonces, pues empezaron todos, empezó uno que el San Bernardo, que el Doberman, que el pinche Chau Chau, que Pastor Alemán y que Bulldog, Schnauzer, chingalalal de perros que había. Y todos se quitaban la cola y se la ponían ahí en un perchero. Se hace un incendio en la pinche fiesta y el corredero de perros por todos lados. Y ahora cada que se vence, güey, dice, no traes mi cola. El baile del perrito. No mames, no mames, no. Tito. Esas pinches historias están muy cabronas. No, y cuéntala no. de usted y Aldo Show. No. Que estaba Rogelio y Aldo Show. Y le dijo Rogelio a Aldo. Oye, cabrón, fíjate, estaba yo pensando, cabrón. Pensando, o sea, ve lo que estoy diciendo, cabrón. Ve lo que estoy diciendo. ¿Tú sabes por qué los perros se chupan? Ponme atención, cabrón. Oh, qué chingada. Oh, chingada madre. ¿Cómo vas a saber tú más que yo, hombre? Chicos, quiero coger contigo. ¿Tú sabes por qué, Aldo? Los perros se chupan los huevos. Y Aldo dijo, yo la verdad. No, espérame. Un gallo lejos. Te va a poner unos putazos. Yo creo que. Sí, güey, está cabrón. Yo creo que porque se alcanzan, Rogelio. Y luego le dijo Rogelio, bueno, ¿y si lo intentamos? Le dijo, no, porque se enoja el pinche perro. El baile del perro. Mira, como imitador más o menos va bien, pero como cuenta chistes. El baile del perro. Que lo baile Rogelio. No. Que lo baile otra vez. No. Que se cuere. Siéntate. No me acerques el pinche fideo, cabrón ese, güey, por favor, güey. Ey, la foto de Rogelio, ¿qué onda? No, más chingando. Adelante. En la playa, con los canelos. Elías, dígame usted. ¿Nos harías el favor? No, pero Tito no ha dicho el perro. El no, animal. Es que falta también Elías. A ver, ¿tú qué animal serías tú? Es que ya iba a pedir una canción. Andan pidiendo por acá. A mí me gustaría ser, digo, sin broma y sin nada, ¿verdad? O cagar el palo. Sí. No, como tú quieras. Primero lo que deja. No, me hubiera gustado ser un águila. Ah, chinga. Un águila. Digo, un águila sí, digo, porque viaja por todo el pinche mundo, chingado. Anda para allá, anda para acá, anda elevado. Okay. Tiene un plumaje de color café, blanco, su envergadura es muy fuerte. ¿A poco se la han visto? La del burro es, la del burro. Ah, entonces era burro. Así que tú quisieras ser un águila. Yo quisiera ser un águila. Para jugar en el América. ¡Qué putón! ¡América! ¡No, hombre! Para cuando pueda cagar de aguilita, lo hago. Ah, muy bien, eso está muy bien. Para que te jueguen en un volado. Que jueguen en un volado, que me tengan en todos lados. Sí, muy bien. Sí, ser un símbolo mexicano. Así es. ¿Y tú, Elías, qué animal quisieras haber sido? Es un león. A la chingada. ¿Por qué, güey? No sé, siempre me ha gustado la. Porque no yo es como pensé, lo pintan. Yo pensé que Elías iba a querer ser el hipopolicía. No, te sientas mal. Que por cierto, ahí traigo. Pásame las playeras, Master, por favor. Ve. Fíjate. Y luego dicen que el pendejo es uno. No, porque sí eres, pero está bien. Creo que te faltó otra, pero bueno. Fíjate, no me acordaba, güey. Para que veas, Elías. Lo que pasa es que yo tengo un proyecto, querido Rogelio. Sí, señor. Infantil. Ok. Que se llama Los Frisbees. Los Frisbees. Es un canal de YouTube infantil, Los Frisbees MX. A ver si ahorita me hacen favor de ponerlo ahí. Te voy a dejar para que regales aquí con la gente que está viendo de broma en broma 4 playeras. Abre la compra, por favor. Es un proyecto que yo hice con la única intención de que se divierta mi niña y todos los niños del mundo con mis canciones infantiles. Y viene una canción que se llama El Hipo Policía. Hay una canción para el ratón de los dientes. Hay una canción para los perritos. El gato rapero, que es un personaje también de ahí. ¿Tú sabes cuál es el animal que tiene más dientes, güey? Por favor, no digas estas pendejadas cuando estoy anunciando los Frisbees. Sí, sí, sí. Infantil, no vayas a empezar así. Es infantil, güey. ¿Cuál es el animal que tiene más dientes?
El ratón de los dientes. Ah, muy bien. El ratón de los dientes. Entonces, okay, busquen los frisbees, por favor, ahí, y les vamos a dejar unas playeritas de regalo. Muchas gracias, muchas gracias. Para el fíjate público nomás que ve la versatilidad que tiene Elías Medina, componer canciones de todo tipo y ahora también aquí está música infantil. Y fíjate lo que es ser chingón, para que se entretenga mi niña y de una vez todos los niños del mundo. ¡Ah, su pinche! Sí, sí, sí. A mí me da pendiente que vaya a salir como faldita y estrellitas y todo ese rollo. No. Porque son caricaturas, sería, compadre, son caricaturas. Elías, ¿música? Así sería como Tatiano. Ándale. Bueno, yo he escrito canciones para Tatiana. Tatianón. Nosotros seríamos Tatianón. Como Enrique y Ana, nosotros. Enrique y Ana. Yo quiero ser Ana, yo quiero ser Ana. Tú te pareces más a Ana. Es que este es sano. Aprovechando que andan de es más, Kevin, ponle ahí en medio, fíjate. Eso. Aprovechando que andan de publicidad, yo me voy a lanzar de stripper y no sé. No. Ya nos encueramos la semana pasada. No. Ah, sí. No. Porque yo quería regalarles algo especial para todos. No, espérame. Okay. Es familiar. Ok, ya está. Entonces, comuníquense al 8. No, tampoco, no. Okay. Tú, Kevin, ¿qué animal serías? A mí me encantaría. Riata no es animal, Omar. Ah, no. A mí me encantaría ser dos animales. ¿Se puede poner dos o no? A ver, ¿cuál y cuál? Un puma. Ponlo aquí en el centro y aquí le vamos a poner el teléfono para que. Un puma. Ah, como el perro de la colonia que se comió un kilo de jabón y ahora es puma. Eso está bueno. ¿Sí lo entendiste? Es lo que iba a contar Kevin de comedia, pendejo. Era el que traía del puma, déjeme busco en Google chistes de pumas. Ay, no, cabrones, no, ¿quién les dice que esas mamadas son chistes, hombre? Me va a quitar el patrocinio de salsas de primo. Mira, no, antes no, me ponía aquí un chingo de salsas, de todas. Ahora me puso tres picosas. Mira, yo voy a hacer algo por salsas de primo. Ah, mira, ver, ahí están atrás las caricaturas. Ese es el hipopolicía. No te portes mal, no hagas travesuras porque viene por ti el hipopolicía. Él es un señor que nos cuida todos noche y día. Si eres muy travieso, ten cuidado con el hipopolicía. Aunque tú lo ves muy grande, es muy rápido y te puede atrapar. Y entra el hipopótamo. Aunque está gordito, solo come ensaladas para su agilidad. ¡Venga, ánimo! Lleva una sirena en medio de las orejas que ilumina la ciudad. ¡La muñequita Elizabeth! No te portes mal porque te va a atrapar el hipopolicía. ¡Ay, güey! No te portes mal, no hagas daño ni digas mentiras. Si eres muy travieso, ten cuidado con el hipopolicía. Eso no es bueno. No te portes mal, porque el hipo te va a atrapar. No mames. Qué barbaridad. Lil May se queda pendeja, güey. No, con ese split. Ahora que cante la muñequita Elizabeth. Siéntese usted, cabrón. Después de. Espero que esta interpretación no se. Pinche baboso, cabrón. Nada le parece a usted. Maestras, gracias. Oye, qué bonita canción. Nada más que este me cagando el palo con la muñequita Elizabeth. Quiero que sepas que la muñequita Elizabeth es muchísimo, pero muchísimo más viejita que yo. Oye, ¿qué animal quería ser? Quisiera pues ser dos. Un puma. Un puma, ok. Porque canta con madres. Yo soy tu amigo el puma. Hueso del corazón, okay. Agárrense de la. Ok, siéntate. No te emperiqueas, emperiqueas un chingo, tú andas muy alterado, cabrón. Se me hace que tú traes como 3 kilos en la pinche. Te voy a sonar la nariz. ¿De qué? ¿3 kilos de qué? O sea, ahí en la pura nariz andas muy alteradito. Bueno, ya, prometo calmarme. ¿Y el otro animal cuál era? Es un pez. ¿Qué? ¿Un pez? ¿Y por qué un pez? Porque un pez, ¿qué hace? Nada. Nada. Pues ya eres, cabrón. Y también quisiera ser un pez para poner mi nariz en tu pecera. No le hagas esas pinches señas que la gente. Pues es que es una pecera chiquita, señor. Okay. De las que dan a los 15 años. La semana que entra vamos a tener aquí. Hubieras. Si ah, no, la semana venir, que viene va a oler si a pez. Si pudieras venir aquí, podías la nariz en esa pecera. Está cabrón. Aquí va a oler a pez. Sí, cuando se abra de patas, luna verde. No, 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 no,
No. Hombre, don Elías, hombre, chingada madre, hombre. No te pues es que uno ve luego. Y gozar de su aroma cada día. Ay, Luna Bella, ¿quién te quiere que te imagínate tú ahí con Luna Bella, no. O sea, dese cuenta que yo traté de ser fino en mi chiste y ahora los invitados fueron los corrientes. Sin duda alguna, nos disculpamos por esta. No. Ahí está, qué bueno. Ay, qué educado. Ve a ver risas y rolas, güey. Nos regalarías una canción, Elías. Nos regalarías una canción. Con gusto, maestro. Usted diga que... Los muchachos saben todas, ¿eh? Están pidiendo... Para que seas feliz. No tengo para que seas feliz, pero tengo quiero que seas feliz. No sé si el maestro la tenga. Es que leí mal. Quiero que seas feliz. Venga. Leí mal. De ese pelo. Ah, güey. Se va a ver relamido así, güey. Fíjate nomás. Pues aquí te quedas tú ahí, güey. Que tienes otro amor. Te deseo lo mejor. Y aunque veas que estoy triste, ¿qué más puedo decirte? Te deseo lo mejor. Que esta nueva ilusión cumpla todos tus sueños. Que te quieran bastante, yo solo fui tu amante. Es por eso que rezo, para que seas muy feliz, para que vivas con él lo que siempre quisiste y yo nunca te di. También a Dios yo le rezo que lo cuide a él, para que él te cuide a ti. ¿Qué más te puedo decir? Quiero que seas feliz. Quiero que seas feliz. Aunque me duele en el alma saber que jamás tú volverás a mí. Yo fui tan solo un amante y nunca podré darte lo que la di, sí. Por eso de corazón. Me regala un final así como si fuera un bolero bien bonito. Quiero que seas feliz. Maestro. Era vato, güey, era vato. De verdad, muchas gracias. Estamos bien inspirados acá y ustedes. Perdón, no, la verdad te es echaron que a perder este el programa final. Vale la pena solamente por el conductor y el maestro aquí en el piano. Todos los demás. ¿Y qué te parece? ¿Y qué te parece la guitarra y la batería, mi hermano? No, hombre. Obviamente es un decir, maestro. O sea, todo es aquí un complemento. Pero oye, ¿te fijaste cómo te echaron a perder la canción? No, señor. Yo estaba sentado. Todo el romanticismo. Omar me dijo, quiero bailarla contigo. Y me dio 20 pesos. ¿Cómo chingados te vinieras? No, ya bueno, ya y sí, habiendo negocio, ahorita como está la situación, está cabrón. Y una dotación de salsas el primo terminando el programa. Anda, ay, Dios. Ya chingaste. Se prometió. Y ya la tengo, pero no, no le hace. Y fíjate, las salsas, esta salsa habanera es una chingonería. Por ejemplo, yo para que le truen los chicharrones a mi vieja le echo salsa de los chicharrones del chicharrón, o sea, de botana. O sea, a su esposa, después de tronarse un chicharrón, todavía se come un chicharrón. Pues hombre. Fíjate que qué bueno. Yo se lo quiero echar en la concha. En la de chocolate. Pon así salsita así. De esas del primo también sabe bien sabrosa. Ya son probados. Ya sí. fuera de broma. Si tú abres ese pan, Omar. ¿El ochón? No. La conchita que dices. Sí. Y le vas a poner donde justo la parte a los muchachos, hombre, la de frambuesa con chipotle. Ah, a ver, supísima. De estas tres, espérame, ahí se acabó tú, todo. Puñetín, déjame ver. Puñetín. Pero, de estas tres salsas que están aquí, ¿cuál quieren que les ponga para mandarles para allá los chicharrones? Yo a cualquiera le tenemos la ronda. La habanera está con madre. La habanera, perfecto. Qué bueno, ¿por qué? Pero se me antoja más la verde. ¡Oh, qué la verde!
Ya que se puede la roja, pues me chingo la roja primero. Ahí va. No, que la roja está no, bien. No, tú ponle así encima, Kevin. No, ya no está chingando. Ah. Estás hablando de las salsas. Oye, Tito, ¿tú sabes qué sería un burrito envuelto en una sábana? ¿Qué? Un burrito sabanero. Ah. Ah. Gracias, compadre. Ah. Ahí está. ¡Se le andan, Tito! Aquí está, mire. Muchas gracias, compadre. Con la verde del primo. Vamos a ver. Oye, ¿sí sabían que esas salsas ya las pueden encontrar en el 7 y en el Oxxo? Compadre. ¿Ya sabían? Y ¿sí? Si vives bien lejos y te da hueva salir por Amazon. Y también son internacionales ya las salsas del primo. Y no nomás si vives bien lejos te las pueden mandar. También si tienes el pito chiquito te las mandan. Ah. No necesariamente tiene que ser un vato chiludo. No, me refería a distancia, señor. Ah, okay. Son internacionales, salsas del primo, verdaderamente caseras, compadre. Están en Chicago, en Los Ángeles, compadre. Ay, oh, su pinche madre. Todo eso con salsas. Ahí está, no, ¿verdad? Acostumbrado, compadre. Aquí le vamos a echar salsa habanera premium. ¿Qué óvole? Ay, pues sí, usted agarró la premium. Pues mire. Ay, claro. Ah, pendejo. Llévaselas allá también para que le pongan de esta. Deja ver. No, compadre, no, yo sí acostumbro. Yo en mi casa tengo chingos de primo y les doy un trago de repente. Cuando traes prisa, le das la mordida al taco. Ay, mira. Y le das la mordida al taco y luego un trago a la salsa. ¿Sabes, compadre? Que platiquen allá, ¿no? No, la verdad es que sí. ¿Qué? Mira, Elías. Dos chicharrones con salsas el primo. Vamos a echarle salsa al chicharrón. Dos chicharrones con salsas el primo. Uno que trae en la mano este güey y otro acá. Dos chicharrones con salsas el primo. ¡Ay! ¡Topu! ¿Cómo ven? ¿Qué tal Sandrona Lombriz con chances el primo? ¿Qué tal? Oye, también estén muy al pendiente de las redes sociales de Salsas del Primo. Sí, jala. Porque suben contenido mío, de Tito, de Elías. Y un contenido bien chico. Ándele. ¿Qué pasó? Pero es que te pica sabrosa. Y no puedes parar, güey. No puedes parar. ¿Sí, no. ¿Sí sabías que era nada más? Aquella no. Está cabrona, ¿eh? No, sí, se puede parar. Llega un punto donde sí puedes parar, ¿no? Ay, güey. Le come todo, sube, come. Esa habanera, compa, le tiene que picar sabroso. No, sí, pero pues es que el señor mamá me da una coca en todo el programa. No mereces más, cabrón. Que por cierto, Mar, ¿no has probado tú un chicharroncito? Me lo he hecho. Mira nada más, acabo son dietéticos, compadre. Ay, güey. No. Yo porque ya traía un chingo de hambre, le estoy atorando. Platiquen ustedes, por favor, déjenme comer. Salsas del Primo, sígalos en sus redes sociales, en TikTok, no mames. Facebook, también en Instagram. ¿Eh? ¿En qué? En Instagram. Ahí lo pueden encontrar como Salsas del Primo. Y tienen bastante variedad, compadre. Bastante variedad y recetas. Exactamente, tienen también sazonadores, tienen también para los mariscos, compadre, tienen el aguachile. Ah, el aguachile. No, te voy a platicar de la 1860. A ver, hecha con más de 15 ingredientes, como las de antaño, compadre. Ah. Fíjate, el productor me está preguntando chingadera a mis tigres y yo estoy enchilado de madre, güey. No, la verdad es que está muy buena salsa. Entonces, yo la verdad sí, yo la que más utilizo yo es esa que tiene ahí mi compadre. Salsa habanera roja, compadre. ¿Habanera roja? Ah, no traigo lentes, la que es roja nomás. La roja tradicional. Hay una salsa muy buena que es como hicieron Omar. ¿Cómo? Con más de 15 chiles. La 1860. La 1860, nada más. Así es. Exactamente. ¿Cuántos chiles crees que hicieron la salsa habanera? No sé. Unos 10, 15. A la otra se trae la picante, ya. La de las botanas, hijo. No, esa pica, cabrón. Aquella de allá que tienen allá. Sí, no, pero. Bastante, güey. Pues sabe chida. No. Hablando de que pique, ¿usted sabía que la víbora de cascabel se hace en leña? No. A chinga. Y el pitón a brasas. No, ¿y usted sabe cuál es el chile más verde? ¿Cuál? El de Hulk. O el de Chuec. Les juro que esta es la última vez que van a meter chicharrones al programa. Gracias. Llevamos una lagunota bien, cabrón. No, pues es que es el conductor. ¿Cómo un lo aplauso sacamos? Fuerte a Salsas del Primo. Vamos a ver un aplauso fuerte. Ay, cabrón, estoy enchiladísimo.
Mira, pero si ¿sí ven cómo me trata? Un aplauso, y ahora aquí como pendejo. Pues cómo quieres pues estar, pues cómo quieres estar, güey, definitivamente, güey. Agradecido gusta? Debe estar que te hayan invitado esta noche, güey. Llegué solo. Este güey le pongo manteca en las patas y se regresa como los pinches gatos, de todas maneras viene a dar acá este güey. Oye, pues aquí, jaja, pero aquí ya se acabó el plato. Sí. Ah, cabrón. ¿A qué no, más, la verdad es que pero mi sí favorita del primo es la picante. Y ya saben, los pueden encontrar en la Soriana Zipper, a través de los Seven, Oxxos, Amazon. Y hay gente que ni siquiera conoce toda la variedad de salsas del primo. Y más hasta de 27 chamoy. Salsas, compadre. Además de los sazonadores. Yo acabo de probar un adelantito de una barbecue que hijo de su chingada madre. Qué rica me supo. Elías, no, dígame usted. Y el chamoy. ¿El qué? El chamoy del primo también existe. Sí. Aparte no, de que se ser usted un experto en salsas del primo, yo lo veo que es un experto. ¿A qué compositor admiras tú, Elías? No, definitivamente a bastantes compositores. Yo siempre he dicho que dentro de mis top está obviamente el maestro José Alfredo Jiménez, en paz descanse. Tenemos también al gran Joan Sebastián, que es yo creo que uno de mis más grandes influencias. Y obviamente Juan Gabriel y el Buki, Marco Antonio Solís, son los compositores a los cuales admiro respecto a la música, a la canción mexicana. Sin duda, el que me ha tocado ir a sus conciertos, conocerlo, saludarlo y que me llena el alma es el maestro Joaquín Sabina, que es un cantautor español. Ah, chingón. Y he tenido la dicha de saludar a varios de ellos, tanto a Joan, en paz descanse, como al maestro Joaquín Sabina hace poquito todavía en Querétaro, pues precisamente con Edgar. Y son los como que mi top 5 de compositores. Y obviamente respeto y admiro a toda la caballada de aquí del norte con los que yo crecí escuchándolos, ¿no? Como Luis Padilla, como mi compadre Baldo Villarreal, grandes autores, La Pantera, que son tipos que cuando yo quería iniciar en esto, ellos eran referentes y lo siguen siendo. Pero en ese momento que yo todavía estaba chavillo, decía, no mames, estar con ellos o ser un día como ellos. Y hoy tengo la dicha de que los saludo, comparto experiencias con ellos. Es muy chingón eso. Y tú, mi querido Tito, sin que salgas con una chingadera, ¿a qué comediante admiras de verdad? Oye, Tito, ¿el chicharrón va en el plato? ¿Por qué se lo puso en la cabeza? ¿Es qué? No, es un sombrero, güey. Es un sombrero, es irrespetuoso. Es un sombrero. Ah, perdón. No, Tito. No, Tito. Tito. Oye. Tito, acuérdate que estoy bien pendejo. Aparte, es el único que tiene, chingada madre. Oye, Tito, neta, ¿ese sombrero es el ojirinal de todo el tiempo? ¿El qué? El ojirinal. Original. Ah, ok, bueno. Sí, es el único, fue con el que empecé. De veras, güey. Sí. Digo, tiene más de 7 años este madre. Y estaba normal. Nada, no, bien. O sea, tiene mamá. Este y el puteado. Sí. Tiene 3 puestas. Estaba normal, nada más que cuando de tanto trabajo, pues en las maletas y todo. Giras, y tú sabes. Sí, internacional. El avión, no lo cuida. Y esto, que es privado y todo. Se va, fue maltratando poco a poco y así quedó. Pero no lo puedo cambiar porque, me siento raro con otro sombrero. Sí tengo otro ahí que puedo usarlo, pero yo hasta que no se chingue este y un día quisiera... ¿Qué pasó? Todavía no se chinga. Así es el personaje, güey. Ah, sí. Y ya cuando se chingue, pues ahora sí lo cambiamos, ¿verdad? Pero ahorita, por lo pronto, yo creo que seguimos con este. Que dé lo que dé, porque siento que no me ha dado lo que me tiene que dar. ¡Cabrón! Igual que los pantalones de Omar, pero Omar sí tiene varios pantalones. Omar sí los cambia. Parece que más de 80 pantalones tiene, pero mi compadre. Sí, y en septiembre le van a dar 4. En Sina, va a tener 84. 84. Sí. Gordito, bueno, es testigo de que no miento. Allá me compara el de la batería. ¿Y ese por qué? ¿O qué? ¿Él los hace o qué chingón? No. ¿Y él qué? ¿Te viste o te ayuda a vestir? No, es que él estuvo 2 años ahí en Televisa y veía cuando les entregaban la ropa. Era el que lo vestía. Pero oye, Hugo, pero el señor, desde que tú lo conoces, trae el mismo pantalón. Como Ricky Luis, que trae el mismo, tengo un mes con el mismo pantalón. ¿Y qué? ¿De hecho? Y le sabe la tele porque nada más dice así. No, oye, sabe que no puede hablar sin micrófono. Ventríloco. No, si habla, cobra más. A huevo, no. Estos oye, el case del sombrero de ahí Tito. Ahí está. Me lo mandó Valero. Valero me dijo,
Dale a Tito el case del sombrero de Tito. No cabe, o sí cabe. Sí cabe, como chingados, no, güey. En la medida. Si cabe, me lo llevo, mételo tú, a ver si en lo que hacen su madre, agarra un chicharrón sin salsa porque vas tú hasta la madre. Todos traen salsa. Ah, este no. Ahora, ahora. Ahí está, íralo. Imagínate tú. O sea, es mamón, güey. Oye, quedó chingón. Pero ahí le falta, sí, ahí le falta Global Case. Sí, está chingón el case para tu sombrero, Tito. Está toda madre, güey. Sí te la mamaste, güey. No, mira, y sale más cuidado que como lo metiste. Con todo y no pelo. Mames, bueno, ¿Ahí crees que está derecho o está al revés? No, ahí está con madre. Ahí está al revés, compadre. No, está con madre ahí. Ah, fíjate que sí, corte tejano. Ahí está, muy bien. Siento que te estás burlando de mí. No, güey. No. Mira, compadre, un case para tu diente de los putazos que te voy a dar. Y y en eso, aficionados. No, 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 no. Sí, no, sí. Pierrotazo. No, no, no. ¡Lo mató! ¡Lo mató! Y ahí entra, le hace una llave al hígado. Y se pierde. Y esto no es todo. Y Tito la revienta. No, le no, hace no. La reatona. No, no. Le aplica la reatona. ¡Beso! ¡Beso! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 por favor! ¡Y entran los luchadores! ¡Ay, pues, ay, güey! ¡Y ahora entran los luchadores exóticos! ¡Pimpinela, Escarlata! ¡No, está jodido! Yo soy Sergio el Hermoso. ¡Ay! ¡Ay, cabrón! Anda, chica, chica. Oye, a ver, déjense caer ahí. Ya no me dijiste. ¡Ay! Hombre, pelo en pecho. Un pelo en pecho, pero tiene ahí pelo va, en va, pecho. Ahí va, ahí va. ¡Va, pierrotazo! ¡Ay, güey! ¡Se pegó! ¡Se pegó! Espérame, güey. No, sí le quedó. No sean agresivos. No, sea... no, cabrón, no. Se le va a sacar. Oye, ya tienes tú tu vacuna contra la mastitis porque se te va a sacar la... Se te va a... Poner la leche ahí, no mames, güey, no sean pinches agresivos. ¿Sabes qué te pongo? ¿Sabes qué te pongo? ¿Qué me podré poner para el putazo? Ponte abusado, güey. Oye, platíquenos, todo esto hacen en Risas y Rolas. No, platíquenos de ese proyecto que traen ustedes. Yo quiero decirles algo. El señor Wilson. Se parece. ¡Wilson! Espérate, yo te digo si fue la mía o la de Omar, compadre. No, es la de Omar, güey. La Omar, güey. Es la un cachete. Omar. Está muy chiquito. Omar se te mamó. Es un cachete de Omar. Tanto tiempo que quise ponerte un putazo y aproveché que estábamos jugando. Oye, ¿esto pueden ver en Risas y Rolas? No. Entonces llévenos. No, no mames. Pero no, el próximo pero año va a ser Risas y Putazos. Pero si nos llevan. Para que vayas tú. Ah. ¿Puedo decir a mi favor o en mi defensa que realmente con estos cabrones que son Omar y Tito... Yo me libero bien cabrón y hago pendejadas como la que acabo de hacer ahorita, que regularmente jamás haría con mi trabajo o en algún programa. Y en Risas y Rolas nos divertimos mucho porque se combina de una manera muy padre la comicidad de mis compañeros con la música de un servidor. Y pues ya también, yo creo que también es la dinámica y la química que hay entre los tres y mis otros compañeros que son David y Pelos, los que están en el escenario, y el DJ Garo, entonces... La raza no es por nada, Raquel, decía mi suegra, pero se va bien contenta porque ve mucho esa química en el escenario, estamos madreando con la gente, obviamente con todo el respeto, y entre nosotros también, porque ahorita estamos jugando y le dimos un manazo a mi compadre que incluso, discúlpame, compadre. No, qué chingada. Me desquito en Risas y Rolas ahí en Torreón. Dejaron compadre. La chiche parada, pero fíjate, les vamos a decir una cosa a nosotros, a ustedes. Los invitamos porque además de que... Ustedes tienen este proyecto de Risas y Rolas. Kevin y yo tenemos otro proyecto similar. Ok. Platícales, mi amigo. La verdad es que invitarlos era solo un pretexto. Porque si les decíamos que era una junta, no iban a aceptar. Ajá. Tengo evento y eso que dice sí, Tito. Sí, oye, pues no puedo porque la empresa no me deja sí. Y la chingada. Pero es para anunciar que se pongan al tiro. Sí.
Porque no, aquí... no es amenaza, ¿eh? No es amenaza. Ok. De ninguna forma. No, no es amenaza. Es Rogelio Ramos. Próximamente viene la gira. 2021 es la asegurada. Lo porque... que le queda al 2021. Y a usted. Y a... viene. A me ver, dolía y no, tú sonreías. Melodías. Ah. Melodías. Ah. Melodías. Sonrisas y melodías. Sonrisas y me dolías. No, no la, la organización está ahí cabrona. Está, ahí está, mira. Ahí está, mira. Ah. Para que vean, cabrones. Cuídense. 29 de febrero. Si sí, así como están, se ponen de acuerdo, el show está con madre, güey. No. Sonrisas y melodías, qué chingón, qué original. De, qué original, de veras. Sí, no, hay, hay uno. Pensábamos ponerle risas y rolas, pero ya estaba. Sí. Estaba ocupado. Ya también por fin junto ya está ocupado. Sí, sí, por cierto, qué? 25 y 26 de agosto. Por fin juntos. Mi compadre José Luis Agar y un servidor Elías Medina. No. ¿Qué le hago, güey? Es que ando haciendo show con madre por todas las... Tenemos uno que se llama Con Su Permiso, ¿eh? Sí. Ah, sí. Sí, sí. No, ahí con permiso. Nosotros sin su permiso, nosotros tenemos sin su permiso. Ah, sin su permiso. Eso es lo más chingón, que el público encuentre entretenimiento, porque el show que hago con mi compadre Tito y con mi compadre Omar de Ríos y Rolas es completamente distinto al que hago con mi compadre Zagar, y obviamente es completamente distinto al que hago yo solo. Entonces, ahí sí la gente, para que veas que no va a haber absolutamente lo mismo, y eso es como que una ventaja para ahorita, que ellos sepan que tienen una oferta muy bonita de cosas que ver. Risas y Rolas ya está muy posicionado y por fin juntos como que quieren empezar, pero van a batallar, van a tener peleados. Es que, ¿sabes por qué? No, porque no está Omar y Tito. Exactamente. Ese es el pedo, güey. O sea, ¿qué comparan a Zagar con Omar? ¡Qué chingada! ¿Cuándo van a tener los seguidores? No, jamás en la vida. No, ahí sí la cagaste, Elías. O sea, sí. Yo definitivamente no la cago, porque si algo me ha caracterizado es la maldita ambición en toda mi vida. Entonces, hay desprecios que se agradecen, mi Roger. Así es. Entonces, pues que le vaya bien en su gira, por fin juntos. Si te quieres adaptar también a Sonrisas y Rolas, pues adelante, güey. No, definitivamente. Puta. No. Nomás que le voy a decir una cosa. Usted sabía lo ligera que era su servidora. Entonces, o sea, que me enamoraste con engaños. Jamás. No. ¿Usted sabía que mi corazón se puede compartir? Pero nunca me dijiste que tan rápido podía ser. Yo te di hasta diciembre. Precisamente. ¿Tú creías que iba a esperar hasta que se acabara el año para que tú te fueras, no sé? Has abandonado tantas. Pero de ninguna manera los he abandonado, me han dejado y no creas que estoy dispuesto a compartirte. No, te hagas pendeja, te encanta hacerte pendeja. Ay, ahora resulta que la pendeja soy yo. Sí, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Aquí el único que tiene historial de abandono eres tú. Pues sí. Llevas dos programas. Tito, pues aquí ¿tú crees que me iba a esperar? Elías. Jamás. ¿Tú crees que Working to the liking por la Nation como May? A ver, traducen. ¿Qué dijiste? Ándale, puto. Elías, no peleen en frente de la abuela. Nunca has visto por ella, hijo de tu pinche. Me va a dar un infarto y ustedes con sus cosas. Espérame. Vienen Adam, nunca vienen. Rogelia García. ¡No! Ahora sí te interesan los papeles del rancho, te interesan cuando ya se está muriendo la señora. A pelear cuando nomás vienes por ustedes. Tú nunca viste por ella, nomás le desfilaban las viejas, pinche alcohólico. Nada les voy a dejar, todo. Todo va a ser para sacar todo. A ustedes no les voy a dejar nada. Nada por interés. Ah, mira, a lo mejor al gordito sí le voy a dejar algo. Para otro pantalón. Se lo va a gastar en puros pinches pantalones amarillos, abuela. Mire, Marisol y yo, que somos de la misma edad y que hoy que estamos cumpliendo siglos, teníamos un... Mira, tráeme por favor el testamento de ahí, mija. Tráemelo, Anita. Tráeme el testamento, Ana. Por ahí lo dejé. Gracias. Gracias. No, esa es la tapa de la lavadora, mija. Siempre tan pendeja. Ahí viene el testamento rápidamente. Sí, gracias. Gracias, mija. Gracias. Ay, cabrón, déjeme pongo los lentes porque... Ya ve con los huevos.
No tengo huevos, soy abuela, pendeja. Le dejo aquí mi corazón. Échale. Sí. Y en mi testamento ya lo formulé. Y para dejarlas a todas contentas. Chinga, esto sí. Y voy a dejarlas a todas contentas. ¿Cómo no? Con el testamento que ahora formulaste. Asunción, le dejo aquí mi corazón. A María toda mi alegría. Un millón de abrazos para Rogelio. Y a Teresa toda la cabeza. ¡Ah, oh, güey! Así no, es. No, pues es que se le la mía. A perder la novela, cabrón. Perdón, la mía, la pero así, cabrón. Mejor vamos a decirles que es que en su show avientan rolas y piropos. Nosotros aventamos rolas y poemas. Nada más, antes de eso, Tito. Mándeme. Tú sabes que la mamá de Kevin es tu fan. Ah, muchas gracias. Sí, mi mamá te admira mucho. Sí, ella, okay, ella gracias, está buena. ¿Cómo? Sí, es una señora guapa. ¿Cómo? Es tu mamá, muy guapa. Es muy bonita. Sí. ¿Cómo se llama tu mami? Delia. Mándale un quien te quiere. ¿Quién te quiere? Con respeto. Pero lo mejor que le pudieras dedicar unos piropos, Tito, de esos finos que tú te sabes. A la señora Delia. Ah, un piropo, sí, porque mamá este programa nunca lo ve. Pero hoy que estabas tú, hasta me dijo, ponme la pantalla, mijo, para ver a Tito. Ah, muchas gracias. La señora Delia, un piropo bonito. Bonito, fino. Algo así que tú digas. Como tú acostumbras. ¿Seguro? Pues sí, pues. Me imagino que es un piropo bonito. Señora Delia, aquel piropo bonito que dice, a veces la veo caminando, a veces la veo a gata. ¿Por qué no aprovecha y me chupa la riata? No. ¿Qué pedo? Acuérdate que era para la mamá. No, yo ya no. Uno más. No, ya no, güey. Uno. Señor. Señora Delia. Mi mamá lo está viendo, neta que sí lo está viendo. Es para otra mamá de él. Mamá Delia. Otra Delia. Se cogió el papá de él, otra. No, perdón. No se cogió tu papá. No. Yo pensé que tu mamá se llamaba Misada, güey. Para Delia. Tus redes sociales. Una bonita para Delia. Bueno, va. Pero cámbiale ahí el... Sí, doña Delia. Aquel piropo bonito que dice, lucha con orgullo, lucha por lo tuyo, porque todo lo que me cuelga puede ser tuyo. ¡Ah, chingada! Muy bien. No, ya no. Pero ese estuvo muy bonito. Ya no, ya porque, déjame decir una cosa. Se lo dio únicamente como una posibilidad. Ah, o sea, no se lo ofreció, no le dijo es tuyo, le dijo puede ser tuyo. Si doña Delia quiere, si no, no. Todo fue en sentido figurado. Así es. Ah, ok, no, mi mamá ella la agarra de volada. Ay, ya chingaste. Doña Delia, ya para la última ya. Vamos pa. Sí. Pero uno que hable de amor. De amor. Va. Aquel piropo bonito que dice. Doña Delia, es tanto el amor que tengo, pero no tengo carro. Ni tampoco tengo moto, pero sí la tengo como Gabriel Soto. Qué chulada. Sí. Estamos bien. Ya vámonos. Pero ya vamos. ¿Qué cantelías? La tiene como Gabriel Soto, nunca dijo qué. ¿A chanfleciada? No dijo qué. Ok. A lo mejor se refiere a una casa. Ah, no, pues sí. Sí. La risa de Elías es la que me está chingando. No. Risas y roles. ¡Doña Delia! No. Pero uno ya bien, güey, porque es mi mamá, güey. En la punta de aquel cerro hay una baraja enterrada. Aprovecheme ahorita que la traigo bien parada. No, güey. ¿Cómo le dices eso a mi mamá, güey? No, pues que aproveche, chingado. Porque va a querer cuando ya no esté. Ahorita que aproveches, doña Delia, no siempre se para la chingadera. Ahorita que está parada, o sea, aproveche usted, pues que aproveche tu mamá. ¡Doña Delia! No, ya no, güey. Del cielo cayó un pañuelo. Eso. Repleto de campamochas. Eso. ¿Cómo quiere que la quiera si la pesta la patrón? No, mamá se baña a diario. Es lo que tú crees, mira. Avientes el poema que traemos preparado. Es que yo lo tengo que leer porque así no me lo sé de memoria. Tres señoritas, tres corazones, caminan con tacones. Y desde aquí puedo ver que la del medio
anda sin calzones. Chingada madre. No, así les va a ir con madre. No. Muy, muy malo. Después de escuchar tu poesía, Tito, esto pero el que se aprendió en la primaria, todavía se acuerda, ahí se lo apunté, mire. Últimamente, ¿cuál es el que? Ahí está, mire. Últimamente pienso mucho en ti. Todo en casa me trae un recuerdo vago. Si voy a la cocina, pensar en ti es todo lo que hago. Y si estoy en la sala, en tus recuerdos divago. Pienso en ti hasta en el baño. Sentado en la taza mientras no, cago. No, hombre, chingada. No, echa a perder todo. Ya no quiero. Se oía como el de veras que todo sigue igual. Sí. Los cuadros cuelgan de las paredes como no, tú los colocas. No, no te preocupes por mí. Oye, anda con poesías. A ver. Sí, porque también tengo poesías. Aquella poesía, ya no es para tu mamá, güey. Es general. Aquella poesía bonita que dice: estaba Emiliano sentado en una banqueta, escupiéndose la mano ya para hacerse una chaqueta. ¡No, Tito! No, no. Ahí viene lo bonito, calmado. Ah, ok. Pinches aburridos. Pero en eso pasó Carlota y lo miró con disimulo y le dijo: ¡no los eches en la calle! Mejor ¡No! Está muy fuerte, güey. No. Está muy fuerte y luego la otra semana. ¿Para qué los tiran? No. Mira. Dicen que si te los comes, te crecen los cachetes. Como hámster. Es que fíjate, a veces hubiera sido mejor que se los comiera y no andar echando al mundo chingaderas como esta. Con este cabrón, sí. Me gusta mucho el cuadro donde estás ahí, Rogelio. Gracias. De fondo está un cuadro, si no mal no me equivoco, es de Vincent Van Gogh. Así es, así la es. La noche estrellada. Así ¿verdad? Es. Está muy bonito. Así es. Oye, qué cultura de cabrón, güey. Ah, sí, compadre. Es que lo puso 20 veces en escenario de escenografía. Sí, bueno. No. Por lo que sea, pero la cultura ahí está. Ahí está. Es que usted lee de mucho. ¿Tú sabías que en las Islas Canarias no hay canarios? No hay canarios. No hay canarios en las Islas Canarias. Y en las Islas Vírgenes pasa lo mismo. Sí, tampoco hay canarios. No hay vírgenes. No hay canarios. Tampoco. Oye, pero aprovechando antes de que terminemos con esta onda de lo que leemos y todo. Te quiero hacer una pregunta, Tito, si puedes respondérmela. Si es de cultura, tengo evento. Tú, Tito, ¿me podrías decir qué opinas del sexo oral? No seas mamón, si se puede. ¿Qué opinas del sexo oral? Adelante. Pues para mí son puras mamadas. Saludos, doña Delia. ¡No, hombre! Pues no, nomás tu mamá se llama Delia, güey. Bueno, eso sí. Hay chingaral de Delias. Oye, se ¿y me todas ocurre? Son iguales? ¿A todas les gusta? A todas les gusta la porronga. Okay. ¿Qué? La porronga. ¿Quién quiere porronga? ¿Quién quiere porronga? Que la cante, Tito. ¿Quién quiere porronga? Yo. Toma mi porronga. Mi porronga es muy juguetona, mi porronga es muy asustona, mi porronga es muy coquetona, mi porronga es muy cabezona, es graciosa, cariñosa, muy amiga de las chavas, casi siempre que la besan estornuda y hace así. ¿Quién quiere porronga? ¿Quién quiere porronga? ¿Quién quiere porronga? Y la vida es como la porronga, parece corta pero se vuelve larga cuando se pone dura. Mira nada más, qué chulada de mujer, como que no fuiste a la escuela, mija, porque te veo muy burrona. Y aquel piropo bonito que dice: no soy Tarzán, ni tampoco soy Chita, pero sí te lleno el chango de lechita. Mi porronga. Qué buena canción. Sigue el falsete, ¿verdad? El gran final. Aún no ha terminado. Tengo final normal y final con falsete. Con falsete. Como tu tío Miguel Aceves Mejía, compadre. ¡Claro que sí! ¡Mi porronga! ¡Y yo te! ¡Qué bárbaro! ¡Hola, la Josefa! ¿Quién quiere Josefa? ¡Yo!
¿Quién quiere Josefa? ¿Quién quiere Josefa? Yo, yo, yo. La Josefa es muy peludona. No, 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 ya, 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 ya. No, espérame, espérame. ¡Hola, tetona! ¿Quién es la tetona? No, 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 ya, 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 ya. Ahora una pa... Una, no, una, esté chingando no, ya. Una pa' el señor, una pa' el señor. ¡Cállese el hocico! ¡Cállese el hocico! ¡Cállese el hocico! ¡Sí, sí, sí! ¡Si le entendiste! ¡Si le entendiste! Para oye, el señor tenemos la de... Dios está en mí. Siempre como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, ay, papito. Tan cierto como yo te papito amo este. Y me puedes oír, ay. Y me puedes contar. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Te acordaste del coro de Once, compadre? Elías, cántanos un cover, hombre. Una canción que. ¿Quién quiere un cover? ¿Quién quiere un cover? ¿Quién quiere un cover? Yo, yo, yo. Aquí está tu cover. Pero una donde cante Elías y Rogelio Ramos. La de Pimpinela, a esa. ¿Cuál puede ser, maestro? No. Vamos a cantar. No, esa de Pimpinela no, porque no me la sé. Yo quiero ser Amanda Miguel. ¡Ah, chingada! ¡Ay, qué servicio! No, una canción, Elías. Por favor. A ver. ¿Yo puedo cantar como Vicente Fernández? No, muchas gracias. Ya, sí, no, no, ni la... Ya, algo serio, estúpido. Enfermo, cabrón. ¿Esa cuál es, maestro? Ah, bueno, esa puede ser, nada más déjeme leerla un poquito. Acá tengo el teléfono. Porque aquí sí le... XHHH. Son canciones, güey, bonitas. Venga. Muy bonitas, sí. Ya, todo lo llenas tú. Ya no soy nada en ti. Y te voy a dejar. Al fin ya eres feliz. Ni lo vas anotar. Soy dolor que nunca te ha dolido. Soy amor que a fuerza se ha metido. Soy una simple comparsa y por eso me voy. No sufriré tu altivez, aunque puedas vivir con el mundo a tus pies, sin mi más grande amor. Tan pequeño lo ves. Me menos y ese es mi coraje. Y si no te gusta lo que traje, adiós, de algún modo seguiré mi viaje. Con esas canciones tu abuelita, miras que cómo se ponía caliente. Qué bonito. Recuerdo porque me la estuve chingando. No. ¿Quiere que le siga yo? Viene, dice. Me haces menos y ese es mi coraje. Y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún seguiré mi viaje. Qué bonita canción. Pero yo quería que cantaras tú una, hombre. Tú, ¿para qué estamos cantando? Pues usted también canta bien bonito, hija. Espérame, oye, podemos hacer acción. Se nos quedó el de la trompeta, güey.
nos fue el del otro beso. Es que como oye, si, es que estaba tocando muy bajo el no conoce a alguien que conozca un veterinario, por favor, para una desparasita a este cabrón, que yo creo que eso es lo que le falta, porque está muy flaco, parece pinche perro de calle. Mira nomás. Esta será la última canción que canto para ti. Kevin Contreras, eres alma vieja. Porque ya me cansé de estar queriendo a quien no me quiere a mí. Ya quiero ser libre como antes, como siempre fui. Ay, no sé. ¿Por qué? Ya, calma. A quien no me quiere a mí. Ahora en adelante cambiaré mi forma de vivir. Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti lo voy a dividir. Lo voy a dividir con gente muy diferente a tu manera de pensar y de vivir. Y te repito que el cariño que guardaba para ti lo voy a dividir. Ya dividí. Muchas gracias, con permiso. Buenas noches. No. ¡Qué muy machino! ¡Qué muy machino! ¡A mi carena! ¡A mi putino! ¡Qué muy machino! ¡A mi machino! ¡A mi machino! Sarco Entertainment, de Sarco Entertainment nos mandan siempre comediantes. Ah, no, espérate. Pon ahí el de la. Siempre agarrando el de la corneta, tú, cabrón. Toda la vida, cabrón. Ching, ¿cómo no agarraste el del sax? Agarras la corneta, que es la que te hace feliz. Tenemos, por favor, dígame si ya llegó. Ya está con nosotros. Ya está aquí. Priscila. De los nuevos talentos en la comedia en Monterrey, les presentamos desde Sarco Entertainment a Priscila. ¡Oh! Priscila Santillán, un aplauso fuerte. ¡Bravo! Hola. Hola, ¿cómo estás? Ay, encantada de la vida. Mira, puro jovenazo bien guapo. Ah, cabrón. Así como de ese que quiero para papá, así de mi hija, no sé. Ándale, ¿no les gustaría? Pues. Para papá, sí, ser padrastro de mi bendición. Mira, no batallan mi bendi con una Nutrileche, una galleta de animalitos, yo un bollo y un durito, soy feliz. O sea, a toda madre. Tengo evento ahorita. Quiero boneless, presita, no sé. ¿Qué se te puede ocurrir? Pues no sé qué me puedas ofrecer. Pues mira, unos panditas. Nosotras las mamás luchonas las succionamos con hambre, con sed, venganza, haz de cuenta. Ay, comadre, es lo que andamos ocupando. Un josefón así. ¿Sí fuiste a la escuela, mija? Pues. Ah, qué bueno. Es que te ves media burrona. Ay, oye, chiflando. ¿Eres hermana de Alex Santillano? Sí. ¿Por qué tú sí estás bonita y él no? Pues. ¿Cómo te explico? Haz de cuenta que ahorita me quito la peluca y soy Alex. Les platico, yo soy Priscila Santillano y soy una mamá luchona, una mamá 4x4, una mujer empoderada, de esa que publica en Facebook, donde piso una leona, no deja güey una gata. ¿Eh? A huevo, soy naca. Soy súper naca, me encanta Jenny Rivera. De hecho, siento que Jenny Rivera y yo tenemos algo en común. Que las dos teníamos un trino que nos daba en la madre y que las dos teníamos un bioporno. No es cierto eso, no. Les cuento, yo soy una mujer muy despechada porque a mí mi ex me engañó. A mí mi ex me puso los cuernos. Sí, efectivamente, mi ex me puso los cuernos. Y el día que mi ex me puso los cuernos, yo como toda mujer me puse abusada y dije, no, yo no me voy a dejar. Le hablé a mis amigas y les dije, hoy en la noche nos vamos a juntar. Saqué un vestido rojo que tenía yo guardado en mi closet. Imagínense, cuando estaba yo soltera, un vestido rojo pegado. Me lo puse, me tuve que poner una faja colombiana encajándome la varilla y toda la onda.
ahí estoy poniéndome el vestido. ¿Cómo les explico? Que con ese vestido rojo se me saltaba la lonjita en la espalda. Se me saltaba el pachiclón, haz de cuenta, negro y peludo, porque si ya no me lo había depilado. Mis boobies virolas, haz de cuenta, se caen gordas, ya no pueden estar juntas, una para Guadalupe y la otra para... Se me notaba la panzanocha. Parecía que traía cangurera, yo de hecho todavía la traigo. No me la puedo quitar. Ese día yo subí mi foto y todas mis amigas me empezaron a poner, qué hermosa, y yo, tú me ganas, bebé. Y yo no sé por qué mis amigas son tan hipócritas. Yo con ese vestido rojo, parecía trompo, cabrón, parecía trompo. Haz de cuenta, así un helado de la sultana, doble bola derritiéndose. Y luego ese día me fui a comprar un perfume a Fraiche. No. ¿Así, comadre? Sí, fui, pues estoy jodida, ¿verdad? Pues tuve que ir $50 el botecito. No, el color a vainilla, yo parecía mantecada ese día. Esa vez me puse súper, súper, pero súper borracha con mis amigas. ¿Cómo les explico que estaba tan borracha con canciones de Jenny Rivera de fondo? ¿Y qué creen que hice? ¿Qué? Le mandé un audio a mi ex. Agarré mi celular. Y con canciones de Jenny Rivera de fondo, borracha, dolida, empecé. Te di mi virginidad, te di mi vida, mis años. Tú me agarraste apretadita, cabrón. Y dicen mis hermanos que ni te pares en la casa porque te quieren golpear. Y dice mi mamá que le pague los zapatos de la tanda que le debes, que no te hagas güey. Pero ya te dije, cabrón. Me voy a echar a tu primo, a tu hermano, a tu vecino, a tu abuela, a todo mundo que se me pare enfrente. Voy a hacer como Canal 5, servicio a la comunidad. Y le voy a hacer el chupamatracas 3000, nomás para que se le quite, para sacarle todas las flemas. Y se la voy a succionar como volador de Papantla sin manos, nomás para que se te quite. Y me voy a abrir un OnlyFans, tus $300, llévatelos para donde quieras, cabrón. Y tu mamá, según me quiere enseñar a cocinar tamales todos feos que hace, nomás le pone una rajita de carne, todos feos. Y tu hermana también es bien cabrona, quiere que le preste mi ropa y ni le queda. Pinche vieja mamona, y nomás para que se te quite, el hijo no es tuyo, es de tu hermano. Ese día mandé el audio y inmediatamente me contestaron. Buenas noches, mami, es el grupo del Kinder, ¿todo bien, chi? Qué vergüenza. Pero pues como quiera ando apuntada por si alguno de ustedes ahorita, no sé, quiere ser padrastro de mi Bendy o algo. No. No, 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 pues... Mira, yo ya me cansé de mantener a los míos. Ya, no, ya, pues ya. Ya estuvo. Hasta sí, ahí, hasta no, no, llegamos. Pues quiero algo más fresco, ¿verdad? Sacar flemas, algo así. Yo tengo que ir al rancho, mija. Ahorita tengo ahí un compromiso y ando bien ocupado también. Sí. Hijo de eso. Sí, pero no sé si te interesa alguien que cante, alguien Que sea compositor. Que se inspire al verte tan bella, tan elegante. Oye, que esté alto para que la próxima Bendy... Porque pues aquí no va a haber mucha genética de altura, no, para que pues la próxima le salga más. Para que o menos me hagan alta. Volador de Papantla, haz de cuentas. Sí. Y Kevin, pues te termino de amamantar, hijo, pues no hay más. Capaz si te pongo gordito con el calostro. A ver si se le quita a los pendejos. Ay, no. Eso ya no se quita. ¿Qué va a decir? Nada más dígale si está hablando en serio o qué hago, porque para cancelar el Uber, ya lo pedí. Ahorita nos vamos, mijo. Mañana la Bendy ya te va a decir papá, no hay pedo. Es más, tómale una foto para que lo vaya conociendo. Sí. Pues si conoces, pues le puede decir mamá, puede pensar que tiene dos mamás. Pues sí, también. Y ya que el Día de la Madre festeje doble. Doble. Sí. Muy bien. Sí, entonces con no, el ya, día... Ya chingaste, ya aquí tenemos ya el padrastro para... Kevin es el bueno. Pues medio jodidón, pero no hay pedo, aquí lo mamanto, no importa. Pues sí, digo, pues tampoco pidas... Para sacarle las flemas. Tampoco pidas mucho, mija. Requisitos, mija, requisitos ahí para que sea... Con que respire. No andamos pidiendo mucho. No andamos pidiendo mucho, vea, ya con que mantenga la Bendy no hay pedo. ¡Cabrón! No, ahí... Yo creí que nada más iba a querer porronga. No. Con la pensión la hacemos, con la pensión que manda aquel. O sea, hay que mantener a la Bendy. ¡Cabrón! Fíjate que con la pensión que manda aquel, ya va a mantener este vato y pues para lo que come. Pues le conviene, güey. Para lo que pueda comer. Para lo que comes. Una marucha ni se tapa. Con que nos llene el refri de frutsis y danoninos. Pura Nutrileche. Con eso ya chingamos, señor. Usted va a alcanzar una venita con madre. Yo tengo una venosa. ¿Quieres, Benita?
¿Dónde te podemos encontrar tus redes sociales? Priscila Santillano, me encuentran en mis redes sociales, en TikTok, OnlyFans también, ¿no es cierto? Nadie se ha inscrito, pues nadie se ha inscrito, güey. Chinga, nada más yo ahí le estoy metiendo para que haya movimiento. ¿Pero sí tienes OnlyFans? No, es que el mes. ¿Cómo vas a tener el primero? Enfermo, cabrón, vele enfermo. Hijo de la chinga. Ya le iba yo a poner un 500. ¡Ay! Pónselo aquí, cabrón, para que se adquiera luego. No es lo mismo. No es lo mismo. Ocupo estar en el baño. Como Priscila Santillano en Facebook, Instagram, TikTok, ahí me pueden encontrar. Ok. Sí. Muchísimas gracias. El aplauso. ¡Aplausos! Gracias. Priscila de Cerco Entertainment. ¡Ya te vas! Nosotros. ¡Llévate esto por detrás! ¡Ah, que la chingada! ¡Es de Kevin! Es mía, ya la palabré. Perdón. Ella te palabró a ti. Bueno, ella te palabró a ti, fíjate. Oye, ya que se va los típicos que empiezan a decir mamada, ¿cómo no le dijiste aquí, culo? Sí, las típicas. No, de los nuevos talentos de la comedia, y siempre Zarco nos manda un talento de así es, de cada semana vamos a tener aquí un invitado, un nuevo talento de Zarco para darle oportunidad a la gente nueva que qué está. Qué chingón. Porque ya, la verdad, los pinches comediantes, hijos de la chingada. Ya chotea. A ver, por ejemplo tú, Omar, una ronda de chistes, vamos a empezar contigo. Tú que eres chingón para los chistes. No me la pongas tan alta, güey, tranquilo. No lo comprometas, señor. No, llegó, está un pelado, llegó a la tienda de ropa. Oiga, vengo a cambiar el pantalón porque me aprieta. Dice la muchacha, le agarra el pantalón y dice, ¿qué talla? Dice, los huevos, por eso lo vengo a cambiar. Oh, está muy bueno el chiste. Está muy bueno el chiste. Te vamos a dar la oportunidad de otro más, cabrón. Uno, querido. A ver, échale. Bueno, ahí va otro. Está un vato que se quiere hacer la vasectomía. Uh-huh. Pero el vato no tenía dinero, no tenía seguro, no tenía nada. Hey. Entonces el vato pues anda buscando en avisos de ocasiones, viene no cuesta. Y encuentra un lugar en la colonia Independencia. Ay, güey. Que cobraba 45 pesos la vasectomía. ¿Tú a chinga estás con madre? El vato va a la dirección, lleva sus 45 pesos, toca la puerta y le abre el vato. ¿Qué pasó? Es que vengo por lo de la vasectomía. Ah, sí, son 45 pesos. El vato le paga y le da una caja. El vato se va a su casa, abre la caja y saca un papelito. Paso uno, saca la paloma. Paso número dos, enciéndala. Le enciende. Paso número tres, cuenta hasta 10 con los dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Ese no dio risa. Ese no dio risa. Tito el ranchero. Más que vasectomía, ese era para hacerse la jarocha, cabrón. Tito, tú tan fino. No, yo no me sé, no me acuerdo ahorita. Es que por más que me quedo contando tú los tuyos, y no, güey. A ver. Me acordé de uno de un manicomio. Ah, chinga. Era, sí, creo que es manicomio, ¿va? Sí. Más dos, tres. Aquí en Cadereyta hace falta. Ah, bueno, ándale, haz de cuenta de esos manicomios. tú también te chistes bien buenos, güey. No, seas mamón, otros chistes, güey. Sí, güey. Era un vato, llegó el director, supervisor de un manicomio, y llegó ahí, pues, a hablar con los internados, ¿va? Con los internos. Entonces ahí llegó y dijo, a ver, quiero que me mande ahí a dos de su gente ahí para ver cómo están. Le dijo al director, ¿va? Y entonces dijo, sí, claro que sí. Y empezó uno acá. ¡Bam, bam, bam! ¡Ah! ¡Oh! Estaba así. Y se le quedaba viendo el inspector y... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Le dice el inspector al director. ¿Sí le puede decir al señor que por favor, que no haga el ruido de la moto? Y le dice el director, ¿por qué le molesta? O algo. Dijo, no, es que me chinga el humo. ¡Ah! Ese era de Burgos. Esa era de Burgos. Oye, ese sí fue un chiste. El de Burgos era uno que decía, mamá, en la escuela me echaron queso. Ay, ya cállate, Nacho. Chiste pa' vieguillos. Chiste pa' vieguillos. Elías. Elías, ¿tú te sabes un chiste o prefieres una canción o las dos cosas? No, oye, embarcándolo yo al vato con las dos cosas. Pero eso no era chiste, güey, era anécdota, güey. ¿Neta? La chingada, cuenta un chiste. Pero pues, yo no soy... Sí eres, papi, sí eres. Tú no, que te valga no madre. No es. Tienes sí su esposa. No, y pero, a ver... No, puto no. Yo dije experto. Ahí en el rancho, llegan dos huerquillos hacia una casa, ¿va? Y empiezan, ¡Ancina! ¡Ancina!
Y de repente sale una señora. Ya les dije que mi hijo se llama Víctor. Y Ancina, quiero que le digan. Y luego, tío, pues ahí está. Está muy bueno el chiste. Está muy bueno el chiste. Obedientes, obedientes. Estaba obedientes, una pareja doctor. Que cumplió a ti no, años. Gracias. Entonces, Omar, otro chiste. Pero estaba la. Ah, la madre. Bueno, vamos a ver si chinga madre. Cuenta uno, pues, ándale. Pues es que. No, pues ya no. Ven. Voy a contar uno bonito. Porque... ¿A Kevin no lo quieren? ¡Eh! ¡A Kevin no lo quieren! Chinga, ven para acá, ven, Kevin, no te vayas. Me voy. Ven. No. Me ausento. No. Me retiro. Cuéntanos un chiste. A chinga su madre yo. Bueno, sí, pero primero cuéntanos un chiste. Estaba una pareja de recién casados. ¿Eh? Le dice, mi amor, hoy cumplimos 15 años. ¿Ese fue el vato o la vieja? El que dijo la así. La ruca. Ah. Estaba media fea. Oh, hija de la chingada. Y el esposo muy viejito, la verdad. Sí. Mi amor, hoy cumplimos 15 años de casados. Sí, ¿qué me vas a regalar? Si ves el carro rojo que está parado ahí enfrente. ¿Un carro? No, así te voy a dejar el fundillo en la noche. Si le entendiste. Si le entendiste. Llega, se topan dos amigas y dice, ay, manita, supe que te casaste. Dijo, sí, me casé, maná, ¿y cómo te ha ido? Y dice, pues dentro de lo que cabe muy bien y donde no cabe duele un chingo. Está más o menos. Está más o menos. Yo me acordé de uno muy pendejo ahorita échale, que dijiste. Échale. Porque lo viste a él. No, pero el chiste. Estaban dos pinches murciélagos, güey. Dos murciélagos. No, hombre, ya pasando pinches hambres porque no había nada, los pinches vampirillos, eso uno de repente... semanas, güey, sin poder chingarse a nadie, güey. Y de repente ve uno que viene volando con madre, ¿no? Todos el hocico así con sangre. Dijo, este hijo de su pinche madre ya comió, güey. Se cuajó. Le dice, no, perro, ¿qué pedo, güey? ¿De dónde sacaste sangre, güey? No mames, ¿cómo le hiciste? Dijo, ves acá el edificio. Sí, yo no lo vi, puñetas. Le dice, sí, está bien pendejo. Sí, está bien pendejo. Así viene, me acordé de un vato, güey, que venía caminando con una moto, güey. Me voy a parar tantito, compadre, venía con una pinche moto de esas, tipo CBRs, ahí en chinga arrastrándola todo puteado, güey. Y ahí viene caminando, güey. Y se topa un vato y le dice, ¿qué pasó, compadre? ¿Qué te pasó, güey? Dijo, chinga madre, ¿ves aquella casa que dice se traspasa? Sí, pues no se traspasa. Está muy bueno el chiste. Está muy bueno el chiste. Yo me suena igual, güey. Yo me suena igual. Pues no lo cuentes, puñetas, es igual. Cállate, los. Échale. Pues es que si era pendeje. Igual, era por igual. Por eso te pendejean, pues ahí vas a chingar, por eso te pendejean. No uno puede. De viejitos. Uno de viejitos. Ay, yo lo que digo, Renamido, que cuente uno el viejito. No, hijo. Uno primero de viejitos. Sí, no, uno de viejitos. Ándele. Ah, ok. Voy a un torero. Llegó el vato con el traje de luces hecho pedazos al vestidor de la Plaza de Toros. Pierna toda raspada, el brazo quebrado. Va entrando así y lo ve el otro torero. Y dice, ¿qué le pasó, colega? Lo cogió el toro y dice, pues nomás eso le faltó. Ya se lo cornaron. Ya se lo cornaron. Fíjate bien, vamos a hacer algo muy arriesgado. Venía, espérate. Vamos a hacer algo arriesgado. Vamos a es que venía el vato. Que Relamido cuente un chiste, güey. Ah. Ay, güey. Échale. Relamido sabe chistes de música. Estaba hablando ahorita del vampiro y de la sangre, no sé sí, qué. Sí, pero ya pasó, güey. No, esta es otra sangre, güey, tipo B. Deja que cuente. B positivo, güey. Estaban dos zancuditos, la mamá y el hijo, estaban así en la pared y la mamá estaba así bien triste. Espérame. Estaba bien triste la mamá. Mira, qué chiste. Es que chinga, ¿quién pone música si yo claro, soy el que cuento? Claro, muy bien. Estaba la mamá así bien triste. Y el niño se le queda viendo a la mamá y dice, "Ey, mamá, dice, ¿qué chingados hacemos aquí frente a esta mancha de sangre?" Dice la mamá, más respeto a la memoria de tu padre, hijo. Ay, güey, la chingada. Está medio pendejo. Está medio pendejo. Ahorita que contas ese, estaba ¿para qué la mamá? La mamá mosca en la casa preparando la comida. Y va llegando la hija mosca de la escuela. Dice, mamá, ya llegué. ¿Qué hiciste de comer? Dice la mamá, caca con tomate, dice la mosca, guácala el tomate. Está más o menos. Está más o menos. Está una ruca. Y luego tú, por ejemplo, ¿cuál? Tú. No, pues. Ándale, sí. La foto. Ya, cuéntanos. Se topan dos compares y le dicen. Te apendejas. Dale.
Le dicen, compadre, al otro, ¿qué onda, compadre? Supe que se casó. Digo, sí, compadre, me casé. Dice, ¿cómo le ha ido? Dice, pues no me puedo quejar. Qué chingón, compadre. Dijo, no me puedo quejar, mi esposa aquí está atrás, puñetito. Ya fue mucho chiste. Ya fue mucho chiste. Muy bien, muy bien. Oye, Tito, ahorita que te veo, sí, me acordé, sí, de Woody. Ahorita, de Toy Story. ¿De Woody? De Woody. Pendejo de Toy Story. ¿Este cree que, cree que soy Woody de Toy Story? ¡Ahí viene Andy! No te... ¡Seas mamón, güey! Bueno, ya, ya. Ojo, así me parezco, güey, no. Sí. No, no. Que, por cierto, Tito, ¿tú sabes qué tiene Woody en su celular? ¿Qué tiene? Un mensaje de voz. No, es que no conoce a Toy Story. La... ¿Cómo chingados no lo voy a conocer? Llevé a mis nietos, cabrón. Estaban dos. Y yo a mi vieja me la llevo al infinito y más allá. ¿Cómo ves? Ah, huevo. ¿Sí o no, Story, mi amor? Mira, ¿sí o no? Cállese, Toy... cabrón. Déjame que me conteste mi vieja. ¿Sí o no te llevo al infinito y más allá? Porque, es más, siempre me pregunta que si mi mujer se enoja cuando digo chistes, porque siempre la toro gacho de a madre le digo chingaderas. ¿Te enojas, sí o no? Déjame le pregunto hasta dijo allá. Que no. ¿A poco sí vino su señora? De aquí a que llegue, mejor que ella llegue. Oh, deja. Préstame tu micrófono, sirve de algo, puñetín. Déjame ir por ella para que... Ven, vamos a preguntar a ver si mi mujer se enoja. Quítate el cubreboca, mamá, porque pues... Vente para acá. Vamos a preguntar aquí públicamente si mi esposa se enoja, tenés este mi micrófono para que no te contagie este cabrón de todas las chingadas que dices, es el mío. Si te contagio, pues te contagio yo. A ver, ¿te enojas o no te enojas cuando digo chistes de ti? En absoluto, me divierto muchísimo. ¿Se divierte muchísimo? Para que vea. Muchísimo. Pues que cuente uno. Y que cuente el chiste. Ah, cabrón, ahí va. Ah, chinga, mira, mi entrada me salió. ¿A dónde vas, hombre? El aplauso fuerte. ¡Ya te vas! ¡No se vaya! ¡No! ¡No se vaya! ¡Faltó el piropo! No, está jodido, cabrón. Los piropos son para tu mamá. Siéntate. Ah, bueno. Bueno. Y de nada más, qué chulada de mujer. No, ya. No, qué pinche peligro. Hubieras venido cuando... ¡Si el veneno de las arañas! No, compadre. Usted, tú deberías haber venido cuando venga Luna Villa. Se me hace más fina que estos cabrones para decir chingada. Tito, tú no. Ah, ok, muchas gracias. Usted es todo un caballero. Oye, queremos felicitar a Edith Ramírez de San Luis Potosí, que está cumpliendo años. Muchas felicidades para ti, Edith. Que estés llena de salud, que es lo más importante en estos tiempos, y fuertes bendiciones para ti, tu amigo Elías Medina. Y ahí te mando tu quién te quiere. No, güey, ¿por qué? Estaban dos. Es un complemento. O sea. Estaban dos vampiritos, ahorita me acordé de que dijiste dos, güey, estaban dos vampiros, güey. Ya, Tito, güey, déjalo. Déjalo que cuente uno. Está bueno, güey. A ver, por favor. Era un vampiro entonces. Ok. El otro día se había ido. Un vampiro, sí, que estaba en un cable, ¿va? ¿En un qué? En un cable. En un cable. Vampiro, sí, pues. Como están los vampiros, sí, así boca abajo. Y ahí está el vato meciéndose así. Y llegó otro vampiro, güey. Y dijo, hola. Y dice el otro, hola. ¿Cómo te llamas? ¿Vampi? ¿Vampi qué? Vampidito. ¿Y tú? ¿Otto? ¿Otto qué? Otto Vampidito. Estaba un vampiro. Ok, tú, Omar. Ahorita que me acuerdo de eso, estaba un vato en un columpio, en un parque. Estaba pues columpiándose, comiéndose una hamburguesa. Tú ahorita. Hasta chinga comiéndose una hamburguesa, columpiándose a toda madre. Y pasó un compadre. ¿Qué pasó, Juan? ¿No que estabas a dieta? Dice, sí, pues el doctor me dijo que comiera balanceado. Estamos balanceados. Espérate ahorita. Mira, ahí va, Rogelio. Me acordé de otro que topa, se te iba un vato caminando y le dice, ¿qué onda, pinche Juan? ¿Qué pedo, güey? No mames, estás bien cambiado, güey. Te quitaste la barba, güey. Oye, el pinche pelo bien largo, cabrón. Oye, ahora te vistes así, güey, con arete, no mames. Sí, el vato, yo no soy Juan. ¡No mames, hasta nombre te cambiaste, güey! ¿Qué onda, raza? Qué bueno que se conectaron. Ahí están, aquí a mi página. Dos bueno hormigas. Que están conectados aquí a mi página. Platicando. Les voy a contar un chiste. Y le dice una hormiga a otra, dice la hormiga. Es que estaban dos hormigas platicando, güey. ¿Tú sabes, Omar, a dónde van las hormigas cuando salen del jardín? ¿Al piso o qué? A la primaria. ¡Chingo de hormigas! Llega un niño, güey. ¿Qué hace? Que cuente. Ya, ahorita siguen tres chistes y luego tú. ¿Qué hace un punto rosa en el jardín? Un punto rosa en el jardín. Es una hormiga quinceañera. En la quinceañera.
quinceañera estaban dos amigas. Te faltan dos, espérate, güey. Necesito otra adivinanza. ¿Ustedes saben qué idioma hablan las tortugas? El tortuga. El tortugués. Estaba Alberto Benita cantando el paso de la tortuga. ¿Tú sabes cuál es el hotel de los fantasmas? El hotel de los fantasmas, no. El Gaspar Inn. Estaban los del Caribe. El rato que a huevo quiere decir. ¿Cuál es la salsa favorita de la Barbie? ¿De Sergio Mejora? ¿De cuál Barbie? ¿De la Barbie de la novia de Ken? No sé, ¿cuál será? La barbecue. Estaba la del primo, estaba la del primo. Deja que cuente uno el caballo. Ándale, güey. No, ahí a ver, sigue. Cabrón, ándale, cabrón. Para que veas, güey. No, estaban. Habíamos quedado que era así. No, a ver. Puto, ok, bueno, va. Estaba un vato así parado y llegó corriendo de allá va otro vato. Así muy pendejo así, con sombrero, camisa de cuadros. Venía corriendo así. Ah, soy yo, hijo de puta. No, porque este no traía botas, no traía botas. No. Este okay. Así venía corriendo. Y dijo, córrele, güey, córrele. Dice, acaban de atropellar a tu hermana. Dice el vato, puta. No, la chiquilla, la que cae bien. ¿Y la salsa? ¿La traía en la mano? Ah, exactamente. Porque salsas de primo las encuentra en cualquier lugar. Claro, en Amazon claro. También están. Para que veas. Y en mi casa. Si ya ven que no encuentran en ningún lado, en mi casa tengo todas. No seas rata, te las chingaste el día que nos trajeron por aquí. Así es. Yo estoy bien preocupado porque se murió Armando Manzanero. Ah, sí. Ah, no me digas. Se murió Armando Maradona. También. Y se murió mi primo Armando. No mames. Okay. El mundo se está desarmando. Y hablando de Armando. A ver. A mí me gustaría, Elías, si se puede. Yo sé que ya te estamos explotando mucho en este proyecto, que pues ha sido parte de mi inspiración, mi programa. Pero pues tuve que dárselo al señor Rogelio Ramos. Ve al señor. ¿Cuánto me queda de vida? Por favor, compláceme con algo, cabrón. Compónle un corrido. Chingada madre. Yo sé que viéndolo bien, lo que queda más cerca es hacerle un rosario. Pero yo quisiera un corrido para el Rogelio Ramos, porque ahí donde lo ves... ¿Cómo que ahí donde lo ves, cabrón? No, muchos comediantes. El de los cuernitos con el sombrero. Kiko. Se inspiró en él. Órale. Y luego está el otro, el pinchurrientón. Sí. Todo el show. Lo traía el señor. ¿Quién se sabe? Inspiró en ese señor. ¿Eh? El del rancho. Así no sé qué. Dos, tres chistes son del señor. ¿Eh? Uno al tote así, chingonzote. Así como un papalote, algo así creo que se llama. Hasta un mes. Tu show es los 25 éxitos de Rogelio Ramos. Mira. Y todos los chistes de Carlos Eduardo Rico. No. ¿Qué? Bueno, los chistes de Carlos Eduardo Rico no dan risa porque no le copia al señor. Pero es para que veas con quién estamos. Pero pónsela más difícil, güey. ¿Qué? No me estés chingando la borrega. A ver, ¿a ti qué chingados te está hablando? Que cada quien diga una palabra, güey. No. Ábreme una cerveza, güey. No. Así empieza la canción. Oye. Un corrido para el viejón. Sí. Porque la otra vez le pidieron un corrido al señor y el señor ya no corre, ya nada más camina. ¡No! Una palabra tú, güey. Una palabra. Sí, la que tú quieras. Rogelio. No. Rogelio. Ahí está. Una palabra tú, Rogelio. La que tú quieras. Tito. Un gordito. Ay, güey, su pinche. Una palabra, maestro. Trayectoria. Ay, cabrón. El único que ha hecho algo bien feo, güey. Yo dije trayectoria. Trayectoria. Tú dijiste Rogelio nada más. Yo dije Tito. Y Ugordito. Cállate. ¿Yo puedo decir una o no? Ya no, ¿va? Sí, puedo decir. No, ya. Perdón que te cayera así, pero es que estoy pensando ya que chingado va a decir con la palabra. No. Ugordito quiere una palabra. Todo el tiempo el señor me ha estado mamando. No, ya, güey, ya. Es Rogelio, Tito, trayectoria. Ugordito, está complicado. Ugordito. Él siempre señor. Viene al programa. Sí. Yo pensé que lo había señalado porque dijera una palabra. No, él siempre viene, es fiel de Kevin. Ah, siempre entonces está para ti, güey. No es el bombo, es Ugordito. Ok.
Tú sabrás cómo acomodarlas, compadre. Vamos a darle tiempo para que piense. No sé si queremos, si quieres que vengamos el próximo miércoles. Fíjate que a mí me gustaría que vinieras. No, es mucho tiempo, güey. Porque la semana viene la cachorrea. Yo sé que esto no se cachorrea en este programa, pero ya me pusieron a componer la chinga. Voy a encender un cigarro nomás para la composición. Eso. Eso es todo. Y mientras Elías Medina compone, queremos avisarle a toda la raza que este 21 de agosto en Torreón va a estar el show de risas y rolas, ¿verdad, Tito? Así es, vamos así a estar es. En Torreón, ahí vamos a estar a en el lugar La Catrina. ¡La Catrina! La Catrina Show Center. Para que vayan y compren su boleto, la verdad se la van a pasar sensacional. Y la neta es risa, comedia, improvisaciones y todo lo que den ahí, ahí lo vamos a estar. No nos metemos con la gente, eso sí cabe mencionar. No nos metemos con la gente, son improvisaciones entre nosotros y es un show para que ustedes se diviertan con la familia. Vaya y disfruten de un buen show porque es la única ocasión que vamos a estar ahí con risas y rolas. Ya cae Torreón. Hombre, es una chingonería. Mis paisanos de Torreón, Coahuila, a la gente de la comarca Laguna, no pueden perderse este show en el La Catrina Show Center, que está en la avenida Matamoros, a media cuadra de la presidencia municipal. Vayan, es un show garantizado. Y para las personas del Distrito Federal, el miércoles está. ¿Miércoles en qué calle? ¿El miércoles qué? 25. El miércoles 25 voy a estar en la Terraza León, en la Ciudad de México. El viernes en el Cuevón de Plaza Escenaria. Era en la Ciudad de México también. Ahí vamos a estar, la gente de la Ciudad de México, donde se les haga más fácil, el miércoles en la Terraza León o el viernes en el Cuevón de Plaza Escenaria, ¿ok? Ahí los vamos a esperar, por favor vayan, ahí los esperamos. Es un show corregido y aumentado. ¿Qué, güey? ¿Qué quieres, cabrón? Te tapa el flyer, güey, ¿qué quieres? ¡Ándale! Ahí está. Ahí aprovecha, aprovecha ahí, Tito, aprovecha ahí. Aprovecha, ándale pues, Omar, mira. Mike Wazowski. Ahora sí, ya. ¿Ya la trae, compadre? Pues no, pero pues a ver qué chingada hacer. ¿Sabes de cuáles o te los recuerdo? Así mero. Tú las vas por lo menos. Podrán robarle rutinas, pero jamás el ingenio. Salió de Torreón, Coahuila. Hablamos de Don Rogelio. Ahí va una ya, ¿no? Ahí va una, ¿no? Ahí va uno. Maestro y gran trayectoria. Ya van dos. Parece que no. Trayectoria. Galán y cabrón y medio. Me faltó viejo, pero sí es usted. ¿Cuál es el? Ah, márcame tercera. Dicen que un tal gordito anda queriendo copiarlo, pero lo aganda yo el Tito. Le andan rezando un rosario. Su comedia 100 años. ¡Esa! No. Su comedia, porque él no creo que dure 100. ¡Cabrón! Oye, qué barbaridad. ¡Qué chingón, hombre, compadre! No mames. Compadre. ¡No mames! ¡Ganamos! ¡El Rogelio se la come! ¡El Rogelio se la come! ¡Hola, 8 palabras! ¡Qué chingonería! Espérate, güey. A ver, ahora un piropo de Tito, pero con palabras de nosotros. ¡Ándale, güey! Sí, échame un piropo, ya quiero todo yo el pedo, güey. No, pero es que a mí se me olvidan, güey. Yo no tengo la memoria. Dame un cigarro y una cheve, güey. Oye, muchísimas, qué chingonería. Fuerte el aplauso para él. Qué talento de cabrón, qué creatividad y qué rapidez. De verdad, muchísimas gracias. Oye, qué chingón, cabrón. Muchas estoy gracias, bueno, maestro. No mames, güey. No, tengo que exprimir los calzones. Me vine 4 veces. No mames, güey. Si pues ya sabes no cómo hacerle. No sé si en el niño me cagué. No sé si fue es cagada. Sí, ¿verdad? Sí. Que también está bien, porque pues ya también batallo. Para todo batallo yo ya. Oye, muchas gracias, Elías. Qué barbaridad. Maestro, no, qué cabrón. No. Corte y se queda. Ese corrido y la foto que voy a enseñar ahorita al terminar. Cállese la boca. Ese corrido y tú, hijo de tu pinche madre, que te van a correr también. No, es que
más adelante voy a aventar la imagen de Rogelio Ramos ay, en ya, la playa. Ya, ya, ves. ¿Ya o no? Sí. Pues ahorita que me diga el señor productor, porque pues yo aquí soy un pendejo. Vamos a, sí, el super. ¿De qué tanto no hablan de esa nada. Imagen? ¿Qué pasó, mi Roger? Se fue a la playa y lo captamos ahí, güey. ¿A poco? En bikini. Pero puro pedo, hombre. Yo quisiera que ustedes nos platiquen de sus próximos proyectos personales y en el grupo de Risas y Rolas. Ah, yo, la compañía. Así, compadre. Bueno, todo bien agradecido con toda la gente. Ah, tú el magnate. ¡Mi porro! Pues mira, la verdad, en esta vida yo creo que no hay proyecto, simplemente es ir avanzando y llegar hasta donde tengamos que llegar. Tanto con el show de Tito Ranchero y Omar Espinosa y con Risas y Rolas. Hemos estado trabajando juntos, Risas y Rolas, ya tenemos ya alrededor de unos 3 meses y la verdad nos ha ido muy bien. Y bueno, dicen que si quieres llegar rápido, vete solo. Y si quieres llegar lejos, vete acompañado. Y yo elegí irme acompañado para llegar más lejos y por eso estoy con mi compadre Elías Medina y con Omar Espinosa para llegar hasta donde tengamos que llegar. ¡Ah, qué chulazo de cabrón! ¡No, no, no, no mames! Sí, qué para bonito. Llegar al depo de 3 cuadras que está aquí. Sí, que está no más hace, lejos. No le hace a donde tengan que llegar. Sí, yo creo que acompañado llegamos más lejos, ¿no? Con más calma y llegamos a donde tengamos que llegar. Y si te vas solo, pues llegas hecho madre y ya se acabó la vida. Entonces, con un compañero que tenemos ahora nuevo para nosotros en el show, la verdad es un agasajo trabajar con él. Lo disfrutamos tanto. Yo creo que es recíproco, compadre, la mera verdad. Sin duda, compadre. No, pero deja que él diga, porque ya lo embarcaste. No, que diga ¿verdad que sí es recíproco? ¿Verdad si te gusta trabajar conmigo? Verá que lo gozas mucho, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y entonces seguimos trabajando más tiempo juntos, ¿verdad? Sí. Sí. Sí me vas a firmar aquí de una vez, ¿verdad? Omar. No, es la verdad, estamos muy contentos con esta nueva gira de Risas y Rolas. Siempre está contento, mi Roger, siempre está contento. Es una chingonería. Siempre, una cada chingonería. Que le digo, ¿qué onda, Omar? No, pues bien contento, siempre. Qué chulada. ¿Verdad? No tengo por qué estar triste, la verdad. Eso quiere decir que en su casa le dan... Pues mira, conociendo a su vieja y conociendo a este panza con panza, el chile no alcanza. Saludos a tu señora que siempre nos ve. Un saludo para mi vieja. No, No, ¿cómo crees? Lo que sí te voy a prohibir, güey, ya, neta, güey. Ya no le mandes videos a mi vieja. Ah, sí, cabrón. Ya no. ¿Cómo? Bueno, vato, güey, le manda. ¿Cómo? Es que nos fuimos a Tijuana y mi vieja es bien tóxica. Ajá. ¿Y dónde estás? Y la chinga. Y este güey le mandó un video y estaba en pelotas. ¿Quién? Este vato. ¿Cómo? Un video tuyo en pelotas a la esposa de un... Pero ya no estábamos en Tijuana, estábamos aquí. Chingada, qué chulada, qué bien se llevan, ¿verdad? Sí, no. La verdad es que sí. Hemos que por hecho... cierto, tu señora le mandé. No. No. A la esposa de Elías Medina le dicen la sana distancia. ¿Por qué? Mide 1.50. ¡Qué pinche llevadito, cabrón! ¿Se está riendo? Lo peor del caso es que se está viendo. No se está viendo. Un saludo. Usted y yo, los músicos y todo el equipo, no nos podemos reír porque ellos son amigos. A nosotros sí nos meten un chingadazo. No, está grandote este güey como quiera. Y a ti con un pinche soplido te mandan a chingar todas esas, pero fácil. Elías, proyectos. Yo, bueno, siguiendo. Con Risas y Rolas vamos a seguir trabajando. ¡Oh, qué la chingada! No, siguiendo aquí la filosofía de mi compadre, que como bien lo dijo ahorita, más allá de los proyectos, yo creo que gozarla. Como cuando empezamos este programa, que yo te decía que estoy muy agradecido y disfrutando que la raza nos esté conociendo ahora. Para mí es motivo de simplemente estar disfrutando los shows que hago con mis compadres, los shows que hago solo. Entonces, seguirla así gozando, ya como quiera la gente sabe que seguimos escribiendo todo el tiempo y que seguimos ahí con los proyectos, pero que estén al pendiente de todo lo que andamos haciendo, que no nos abandonen en las redes sociales y sobre todo que le comenten a la gente de nosotros, ¿no? Que esto que ven aquí, que estamos madreando, que nos pegamos, que bailamos, que cantamos, se transmite bastante en el escenario y ojalá que dure mucho tiempo esto porque... En realidad lo estamos gozando bastante, ¿no? Así va, yo estoy seguro que así va a ser. ¿Nos regalarías una canción para cerrar el programa, Elías? No. Tengo evento. Digo, yo me la aventaría, salvo lo que diga Tito aquí. Ya. Yo digo que nada más unas 3. Tú eres el caimanejas todo el pedo. Y que vaya. Fíjate metiendo... que en eso sí, y no me vas a dejar mentir, güey. Cuando caimán. Son los shows así, oye, compadre, tú arréglate, güey.
Él te da la libertad de hacer todo. Pero no, bueno, yo creo que no que me dé la libertad, sino es por la confianza que nos tenemos. Porque no te conoce bien, obviamente. ¡Qué chingada! No. Por eso dejé de comprar y vender carros, ¿tú crees? ¡Ah, huevo! Sí. No, yo creo que es la confianza que me tiene, tanto él como Omar. Y entonces, bueno, casi siempre me avientan así que, órale, puto, tú eres el que, como soy, eres abogado. ¡Ah, sí, compadre! ¿Sí lo entendiste? Sí. No, y la realidad es que también para cuando acabamos el show yo ando bien pedo, entonces. Ah, muy bien. Tú eres el de las cuentas y el de los dineros. Ya, somos de las cuentas, sí. Yo en cuestión de dinero yo ni me meto, nunca lo he hecho. Gracias a Dios. Siempre no me meto en esas cosas, no me gusta. No. Pero siempre, mira, independientemente el resultado siempre es positivo, se logra el cometido que es salirnos de la casa. Hay alano, no hay alana, chico. Yo le digo a este güey, ten, güey, llévate este dinero y dile que lo que ganamos, güey, y tú me lo prestas al día siguiente y yo le digo lo que ganamos, que porque lo traes. No ganamos ni madre, pero la pasamos todo mal. Oye, Elías, la raza está pidiendo aquí, la gente que nos está viendo en vivo, la canción del pendejo. ¿Cómo ves? Vamos a darles el pendejo. Kevin, compare esa canción, ¿dónde fue escrita? Digo, bueno, no dónde fue escrita. ¿Dónde fue elaborado el video, compadre? El video fake con mi compadre Zagar, obviamente. ¡Ay, oh, sí! Lo grabaron los de Valero, la agencia Valero. Valero Agencia. Acaba de cumplir un año, ¿no? El video. ¿Y el título te inspiraste en Kevin? No. ¿En otro? Ahí sí tengo que confesar que el pendejo era yo. ¡Ah, cabrón! Me quitó el papel mi compadre a la hora de hacer el video, pero el pendejo siempre fui yo. Pero yo no fui el que decidió, güey. No, fue mi compadre Zagar el que dijo, ¿cómo va a ser el pendejo tu compadre? Y pues no. O te animo que sea Leandro, pues Leandro, imagínate, Leandro Ríos. Y pues tú la vas a cantar. ¿Cómo ves? Si le decimos al Tito. Iba llegando el pinche Tito ahí con. Compadre, estamos hablando. ¿Te avientas tú el pendejo, compadre? Y el pinche Tito, sí, yo me la aviento. No, ahí está, compadre. Vamos a grabarle. Arráncate, cabrón. Y en chinga grabar el pinche Valero. Pero hasta lloró y todo, mi compadre. Sí, sí, sí. Actorazo, compadre. Ya tiene. Ya cumplió un año la canción del pendejo. ¿A poco? Y sí, compadre. El 13 de agosto fue el Día Internacional yo del Pendejo. Yo tengo un año siendo el pendejo. ¿Y tú cuántos años tienes? 26, ¿verdad? ¿Y ya no duele? 26. ¿Sí le entendiste? 25. No, 26. Desde que estabas en el vientre de tu madre ya venías pendejo. 25, compadre. Desde los huevos de tu papá. No, pero ya cumplió un año, volviendo al tema del pendejo. Y estamos muy agradecidos porque nos ha dado bastante trabajo la canción y sobre todo el hecho de que la gente nos conozca. Acabo de subir en mi Instagram, Elías Medina, muchos reels acerca de toda la historia, desde cómo nació la canción, la primera vez que la subimos a las redes, cuando empezamos a sacarla en los programas, hasta ahorita que ya la han grabado, pues no sé, creo que son como más de 10 grupos y artistas que la han grabado aparte de sí, mí. Sí, sí lo estuve viendo. Y sí, entendiste de los reels. Sí, de los reels, que duran poquito. No los del tren. Esos son los reales. Ojalá que la sigan grabando y cantando mucho, la canción del pendejo. Ah, pues. Elías Medina, entre broma y broma, el pendejo. Bueno, más. ¿Cómo te gusta que te hagan sufrir? ¿Cómo te encanta que te traigan de pendejo? Me cae de a madre que vas a morir y a tu cajón van a ponerle un par de cuernos si sigues ahí. ¿Entiende? Yo sé que esa mujer te gusta hasta los dientes y ni te cagues, soy tu amigo, abre los ojos, esa morra no es pa' ti. Están usando, bateando, engañando. Tú estás con ella y ella jugando. Y ni te agüites, no te conviene. Y ni me salgas con que la quieres. Te están usando, cabrón, date cuenta. Yo sé que un cuerpo bonito apendeja, pero prefiero que te encabrones a que algún día a ella le llores. Como tu amigo es mi deber alejarte de esa mujer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos por querer tanto al pendejo. Gracias por tanto esta cariño. Canción, vamos a despedir. Por tanto amor. Ya no hay otro pendejo. Ok. Es la canción, güey. Ella no quiere. Yo pensé que ya estábamos despidiendo el programa, güey. La otra vuelta. Dice: entiende,
Yo sé que esa mujer te... No, me faltó usted. Espera, es que se me apendejó. Otra vez. Digo, se distrajo. Es a la izquierda. Dice, entiende. Ahí está. A la izquierda, puñeta. La otra izquierda. La izquierda, la izquierda. ¿Cuál es la izquierda? Con la que no te limpias. Ok, va. Allá. Sí. Entiende. Yo sé que esa mujer te gusta hasta los dientes. Y ni te cagues, soy tu amigo, abre los ojos. Esa morra no es pa' ti. Te están usando, bateando, engañando. Tú estás con ella y ella jugando. Y ni te agüites, no te conviene. Y ni me salgas con que la quieres. Te están usando, cabrón, date cuenta. Yo sé que un cuerpo bonito apendeja, pero prefiero que te encabrones a que algún día a ella le llores. Como tu amigo es mi deber alejarte de esa mujer. Y ahora sí. Muchísimas gracias. No, viene la foto. Sí, que la chica. Venga. Usted qué es ahí. Venga la foto. De Rogelio Ramos en la playa. ¡Esa! Y esa pinche foto la subieron a mis redes. Ahí está. Y no a ver, échale, compadre. Ahí va la foto. La así nos vamos a despedir con esa foto en la playa, güey. Si me pero... escuchas la de frente, ahí está. Ahí va la foto. Ahí va. Y si me la foto. Sí. En Tampico, esa hasta foto. Hasta yo mismo Tampico. Pienso que soy yo, cabrón. ¡Ay! ¡Están usando! ¿Sabes qué? No puede ser porque le cuelga un chingo el garrote. No puede ser. ¡Es Omar! No, es Rogelio Ramos. Y los zapatos, el pantalón y el saco se lo guardó en el case que trae. ¡Anda pirateando case! Trae las pilas de boiler nuevo. Para que veas, güey. ¿Esa foto qué pedo? ¿Cómo gracias. Fue? No sé cómo está, pero hasta yo mismo pensé que soy yo. Hasta luego. Buenas noches. La próxima nos esperamos semana. El próximo miércoles con Luna Bella, Tony, el rey de Gran Silencio y mi compadre Marco Polo. Muchísimas gracias, Chiron Man, un co-conductor de verdad, no chingaderas. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches. Abrazo, parejo. Gracias a los invitados. Gracias. Muchas gracias, mi Roger. Gracias. Gracias. No te confiones, ni me salgas con que la quieres. Próxima en los tributeros.